¿Qué tal, compañeros técnicos automotrices? Bienvenidos una vez más a CNT Networks. Mi nombre es Alejandro Rangel Herrera, del Instituto de Capacitación en Excelencia Automotriz. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles el desglose del sistema de control electrónico del motor de la marca Nissan, en la cual vamos a desglosar completamente la operación de cada uno de los sistemas, como alimentaciones principales a la computadora, sistemas de encendido, sistemas de combustible, comprobación y funcionamiento de sensores y actuadores, así como también el control de emisiones contaminantes. Se ha elegido desde el Suru tapa roja hasta el motor de 16 válvulas con sus diferentes variantes que han tenido en el paso del tiempo. Es muy importante que tengamos en cuenta que para esta capacitación que tenemos vamos a utilizar una serie de equipos que van a ser de suma utilidad para nuestro diagnóstico. ¿Como cuáles? Vamos a hacer el manejo del multímetro, pruebas específicas a componentes. Vamos a utilizar el escáner para poder tener un flujo de datos. Pero lo más importante, vamos a hacer pruebas directamente con el osciloscopio. Vamos a analizar cada uno de los oscilogramas de cada uno de los componentes, vaya la redundancia, de los cuales estaremos analizando para ver el comportamiento de cada uno de estos componentes. Es de suma importancia que cada vez más nos estemos adentrando en el manejo del osciloscopio, ya que es una herramienta sumamente eficiente para detectar sobre todo fallos intermitentes, que obviamente un multímetro no tiene la capacidad de poder tener las lecturas, porque un multímetro únicamente nos da unos valores medios. Pero lo importante son los valores pico a pico, que únicamente el osciloscopio es el que me los puede ajustar y los puedo observar. Pues adelante, señores, iniciemos con nuestra capacitación en la marca de inyección electrónica Nissan. Bueno, al momento de hacer una revisión y hacer una reparación de un sistema de control electrónico, es de suma importancia primero estudiar el sistema el cual vamos a reparar. Por lo general, lo que llegamos a hacer es que primero levantamos el cofre y metemos mano al sistema, y ya en el momento que ya no supimos qué valores vamos a comprobar, es cuando nos vamos a abrir nuestra información técnica y es cuando estudiamos el sistema. Sería mucho más sencillo si ustedes tomaran su diagrama del vehículo que vamos a reparar, lo estudien, ven los componentes y es mucho más fácil nuestro diagnóstico. Bueno, pues vamos a iniciar nosotros este diagnóstico del sistema de control electrónico Nissan, para lo cual vamos a tener aquí como referencia este diagrama que corresponde a una Nissan Pickup modelo 96, 94, 95, que al fin de cuentas el sistema es exactamente lo mismo. Para que esta capacitación sea mucho más útil y que sea el aprovechamiento todavía mucho mejor, sería conveniente para ustedes que tuvieran a la mano de esa misma manera ustedes o el diagrama. Nos vamos a guiar yo con la pantalla de su monitor y además demos suma utilidad que ustedes tuvieran el diagrama en la mano para que hicieran las correspondientes anotaciones de los valores y los parámetros que vamos a comprobar. Este diagrama que tenemos en la imagen corresponde a la Nissan Pickup, pero también los valores y los parámetros son muy similares a lo que viene siendo el Nissan, el Suru. Podemos utilizar cualquiera de los dos diagramas para nuestra capacitación. En los diagramas de Nissan, los que vamos a utilizar y lo que ustedes van a imprimir es aquel donde ¿Qué tal, compañeros técnicos automotrices? Bienvenidos una vez más a CNT Networks. Mi nombre es Alejandro Rangel Herrera, del Instituto de Capacitación en Excelencia Automotriz. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles el desglose del sistema de control electrónico del motor de la marca Nissan, en la cual vamos a desglosar completamente la operación de cada uno de los sistemas, como alimentaciones principales a la computadora, sistemas de encendido, sistemas de combustible, comprobación y funcionamiento de sensores y actuadores, así como también el control de emisiones contaminantes. Se ha elegido desde el Suru tapa roja
hasta el motor de 16 válvulas con sus diferentes variantes que han tenido en el paso del tiempo. Es muy importante que tengamos en cuenta que para esta capacitación que tenemos vamos a utilizar una serie de equipos que van a ser de suma utilidad para nuestro diagnóstico. ¿Cómo cuáles? Vamos a hacer el manejo del multímetro, pruebas específicas a componentes. Vamos a utilizar el escáner para poder tener un flujo de datos. Pero lo más importante, vamos a hacer pruebas directamente con el osciloscopio. Vamos a analizar cada uno de los oscilogramas de cada uno de los componentes, vaya la redundancia, de los cuales estaremos analizando para ver el comportamiento de cada uno de estos componentes. Es de suma importancia que cada vez más nos estemos adentrando en el manejo del osciloscopio, ya que es una herramienta sumamente eficiente para detectar sobre todo fallos intermitentes, que obviamente un multímetro no tiene la capacidad de poder tener las lecturas, porque un multímetro únicamente nos da unos valores medios. Pero lo importante son los valores pico a pico, que únicamente el osciloscopio es el que me los puede ajustar y los puedo observar. Pues adelante, señores, iniciemos con nuestra capacitación en la marca de inyección electrónica Nissan. Bueno, al momento de hacer una revisión y hacer una reparación de un sistema de control electrónico, es de suma importancia primero estudiar el sistema el cual vamos a reparar. Por lo general, lo que llegamos a hacer es que primero levantamos el cofre y metemos mano al sistema, y ya en el momento que ya no supimos qué valores vamos a comprobar, es cuando nos vamos a abrir nuestra información técnica y es cuando estudiamos el sistema. Sería mucho más sencillo si ustedes tomaran su diagrama del vehículo que vamos a reparar, lo estudien, ven los componentes y es mucho más fácil nuestro diagnóstico. Bueno, pues vamos a iniciar nosotros este diagnóstico del sistema de control electrónico Nissan, para lo cual vamos a tener aquí como referencia este diagrama que corresponde a una Nissan Pickup modelo 96, 94, 95, que al fin de cuentas el sistema es exactamente lo mismo. Para que esta capacitación sea mucho más útil y que sea el aprovechamiento todavía mucho mejor, sería conveniente para ustedes que tuvieran a la mano de esa misma manera ustedes o el diagrama. Nos vamos a guiar yo con la pantalla de su monitor y además demos suma utilidad que ustedes tuvieran el diagrama en la mano para que hicieran las correspondientes anotaciones de los valores y los parámetros que vamos a comprobar. Este diagrama que tenemos en la imagen corresponde a la Nissan Pickup, pero también los valores y los parámetros son muy similares a lo que viene siendo el Nissan, el Tsuru. Podemos utilizar cualquiera de los dos diagramas para nuestra capacitación. En los diagramas de Nissan, los que vamos a utilizar y lo que ustedes van a imprimir es aquel donde en esta parte del distribuidor la bobina se encuentra fuera del distribuidor. Que al fin de cuentas es lo mismo, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, preferentemente impriman ustedes su diagrama del sistema del Tsuru taparroja o de la Tsubame, en el cual la bobina de encendido se localiza fuera del distribuidor. Y vamos a desglosar cada una de las componentes de nuestro diagrama. Iniciando con que esta computadora, en este sistema de Nissan, del que viene todo externo al distribuidor, está compuesta por 64 terminales. Nissan utiliza una forma muy característica de designar las numeraciones de las terminales. En primera instancia no están marcados. Por la parte de atrás de nuestro conector de la computadora no hay numeración marcada. Y adicional a esto, los números se leen en forma salteada. Pero para que sea más sencillo de nosotros, les presentamos aquí la imagen en la cual van a ver la disposición de cada uno de los pines de la computadora, para que ustedes sepan cómo leer ese conector.
De la misma manera, esta computadora va a recibir una alimentación por la terminal 34. Esta alimentación es un voltaje de 12 voltios al dar marcha. Ese voltaje de start es muy importante para los sistemas de Nissan. ¿Por qué razón? Pueden tener ustedes la queja del cliente de que este tipo de vehículos, camionetas o coche de esta versión, en las mañanas tarda muchísimo en arrancar, incluso se llegan a acabar la batería. Una vez que el vehículo ha funcionado el motor, durante todo el día no vuelve a fallar. Al siguiente día viene el problema. Y todo el problema radica en que la computadora no recibe esta alimentación por la terminal 34, que es la señal de start. ¿Por qué razón, compañeros? Bueno, pues cabe mencionar que en estos sistemas de Nissan, cuando damos marcha en frío, la inyección, es decir, los pulsos a los inyectores, son simultáneos. Una vez que el motor arranca, o después de unos marchazos, con un reloj que tiene integrado la computadora, que es un temporizado, la inyección posteriormente se va a volver secuencial, es decir, bajo un orden de encendido. Mientras la computadora no reciba la información de la señal de start, pues solamente la inyección no la tendrá simultánea y será deficiencia de combustible para el arranque en frío. Esa sería la queja que tenemos. Si hemos tenido la experiencia de ese tipo de falla, tarda en arrancar. Una vez que arrancó, apagamos y encendemos y no volvió a fallar ese vehículo. Todo el problema puede radicar en que esa alimentación de la terminal 34 está protegida por un fusible que viene debajo del tablero, y es lo que evita que llegue el voltaje a la terminal 34. Bueno, una vez que ponemos el switch en posición de ignición y que llegó la alimentación positiva a la 36, en ese momento la computadora enciende, gracias a las tierras físicas que la computadora tiene. ¿Cuáles son estas tierras físicas? Sigámoslos ustedes, por favor. Tenemos aquí la terminal 39, la terminal 48, viene el empalme hacia la ruta de tierra. Aquí lo tenemos. Sigan ustedes la línea, me están siguiendo la imagen, además en su diagrama del cual sacaron ustedes su copia. De igual manera tenemos las terminales 107, 108, 116, la terminal 6, la terminal 13. Todas estas son las tierras que la computadora requiere en este sistema de Nissan. Gracias a las tierras físicas, gracias a la alimentación de batería y la corriente de ignición, el sistema se energiza. Una vez energizado el sistema, la computadora será la encargada por la terminal 4 mandar una señal negativa hacia el relevador del sistema. Al momento de mandar esta señal de tierra, se forma el campo magnético en la bobina del relevador y el voltaje fluye para de esta manera alimentar a la misma computadora a la terminal 38, terminal 47, terminal 109, al sensor de flujo del aire y además al sensor de ángulo de giro del cigüeñal. Según el diagrama, podríamos pensar que si este relevador no se energiza, podemos pensar que el vehículo no arranca, ya que sería el encargado de alimentar a la misma computadora, al MAF y al sensor de RPMs. Si el sensor de RPMs no es alimentado, pues no hay señal de referencia a la computadora y no arrancaría. Pero no es así. Si este relevador por cualquier causa no llega a funcionar, llámese por la bobina, por el platino que estuviera dañado, por el hecho que la computadora no mandara esta señal de tierra, el vehículo sigue funcionando. Va a arrancar el vehículo, ya que la computadora tiene una modalidad de respaldo de que si no recibe este voltaje
que es con una cantidad de amperaje mayor, porque viene directamente de la batería. Entonces, la computadora, a través de estas terminales 47, 109 y 38, será la encargada de sacar el voltaje necesario para que funcione el sensor MAF y que tenga la alimentación el sensor de RPMs. Este relevador, en este caso de Nissan, simplemente es un elevador de amperaje. Como mencionamos que el amperaje saliente del relevador es mayor, pues solamente lo recibe la computadora como una señal de retroalimentación. Pues en este momento que ya la computadora comandó su señal negativa y se energizó el relevador y retroalimentó a la misma computadora, el sistema está activo y listo para poder operar. Estos son los elementos que integran básicamente el circuito de alimentación principal a nuestro sistema de Nissan. Cabe mencionar que la alimentación en un vehículo a una computadora de inyección electrónica, la alimentación de corriente constante de batería, la computadora utiliza este voltaje para poder mantener activa la memoria. Pero también, gracias a este cable que le llega de alimentación de batería, la computadora está monitoreando el sistema de carga. Obviamente aquí la computadora no controla al alternador, pero sí ve la cantidad de carga disponible, porque le llega a través de la batería. Si el índice de corriente que esté recibiendo la computadora por la terminal 46 es bajo, entonces la computadora indirectamente hará el control necesario para regular un voltaje en el sistema. ¿De qué manera? Bueno, pues lo que va a hacer la computadora es mandar una señal a la válvula de control de marcha mínima, que es la línea 113, manda una señal negativa para poder abrir la válvula, y al abrir la válvula, pues su función va a ser que el motor suba un régimen más alto de revoluciones, y al girar el motor a más revoluciones, pues solamente el alternador se encarga de enviar un poco mayor de carga y así satisfacer las necesidades de la computadora. Si en un momento dado la carga al sistema o el voltaje a la 46 será más elevado, pues entonces lo que va a hacer la computadora sería lo inverso. Va a mandar una señal para cerrar de mayor manera la válvula de marcha mínima, bajar ligeramente las revoluciones y así tratar de bajar la cantidad adicional de carga que hubiese en el sistema. Como vemos, esta alimentación de batería es de suma importancia, tanto para las memorias internas de la computadora como para estar monitoreando el sistema de carga e indirectamente tratar de regularlo a su capacidad. Una vez alimentada nuestra computadora, nuestro sensor de RPMs, que es un sensor de tipo óptico localizado dentro del distribuidor, ya tiene su alimentación de los 12 voltios. Analicemos ahora cómo es que se produce la chispa en nuestro sistema de inyección electrónica. Sabemos que un vehículo de inyección electrónica son tres factores principales los que requiere para hacer operar. Uno, es chispa. Dos, presión de combustible. Y tres, pulsos a los inyectores. Y el corazón de esos tres elementos lo vamos a localizar en el sensor de RPMs. Este sensor de ángulo de giro del cigüeñal es de tipo óptico. Internamente, dentro del distribuidor, este sensor está compuesto por un disco ranurado, el cual en la parte externa va a traer 360 ranuras colocadas una de otra por un grado de separación, es decir, serían los 360 grados de la circunferencia. Al centro trae cuatro ranuras, una ranura correspondiente a cada uno de los cilindros. Una de estas ranuras es diferente a las otras tres, lo cual representa al cilindro número uno. Es importante que esta computadora
pueda identificar la posición del cilindro número 1 para que así pueda mandar los pulsos a los inyectores con la sincronía correspondiente, ya que la inyección es secuencial. Bueno, el sistema de encendido lo compone, como mencionamos, nuestro sensor óptico, la bobina de encendido, el transistor de potencia. En el caso de este diagrama de pickup, tanto el transistor de potencia como la bobina de encendido los vamos a localizar en una base atrás del faro del lado del chofer. En el caso del Suru, los vamos a encontrar separados uno del otro, la bobina pegado al múltiple de admisión en una pequeña base y el transistor de potencia en la torreta del amortiguador, de igual manera del lado del chofer. De la misma manera, contamos en el sistema con un condensador y con una resistencia. El diagrama nos los muestra estos dos componentes por separado, pero ya en la práctica, físicamente encontramos estos dos elementos como una sola pieza. Es un pequeño cuadrito que se localiza aproximadamente 20 centímetros del arnés del distribuidor. Ahí vamos a localizar el condensador y la resistencia. Vamos a ver la función de cada uno de estos. En el distribuidor encontramos un conector eléctrico de 4 cables que corresponden a nuestro sensor de RPMs. Dicho sensor va a funcionar gracias a la alimentación de 12 voltios provenientes del relevador de la computadora. Va a funcionar de igual manera con una tierra física y dos líneas más conectadas a la computadora. Una que empalma con la terminal 30 y 22. La otra línea, terminal 31 y 40. Cada una de estas líneas, la computadora manda 5 voltios por la 22 y 30 y 31 y 40. Estos 5 voltios van al sensor óptico, que es un foco LED en la parte superior, pasa el disco ranurado y por la parte baja del disco ranurado encontramos un fotodiodo o fotocelda. Su función de esta fotocelda es captar el paso de luz de cada una de las ranuras. Una línea se encarga de medir el paso de las 360 ranuras y la otra se encarga de medir el paso de las 4 ranuras. Así es de que en un ciclo completo del motor, en esta línea tendremos 360 pulsos y en la otra línea tendremos únicamente 4 pulsos. Un ciclo de motor, dos vueltas del cigüeñal, una vuelta del árbol de levas y un giro completo en nuestro distribuidor. La señal correspondiente a las 360 ranuras corresponde a la señal de RPMs y la señal de las 4 ranuras corresponde a posición de cilindro, lo que posteriormente cambió y que vendría siendo la información de un CKP, posición de cigüeñal o RPMs, y la posición del sensor de árbol de levas, posición de cilindro. Bueno, entonces la computadora comanda por estas terminales 22 y 30, 31 y 40, 5 voltios hacia el distribuidor. La bobina ya tiene una alimentación de corriente de ignición, en la cual se empalma el condensador, un extremo y el otro va directamente a tierra. El transistor de potencia. Este transistor de potencia tiene un cable de conexión a tierra. Esta línea de tierra va conectada al colector del transistor y el emisor del transistor está conectado al negativo de la bobina. A esa conexión de negativo de bobina se empalma este elemento
que es una resistencia. Esta resistencia tiene un valor de 2.2 kiloohms y conecta directamente a la terminal 3 de la computadora. La base del transistor va a la terminal 1 de la computadora. Es el cable blanco que tenemos en el transistor. Entonces, al momento que estamos dando marcha al motor, empieza a girar el distribuidor y el fotodiodo empieza a captar la señal del paso de luz a través de los focos LED. Cada vez que se alinee la luz con una de las ranuras del disco, la fotocelda capta ese paso de luz y lo que va a hacer es que estos 5 voltios va a ser una derivación a tierra. De igual manera, con el paso de las otras 4 ranuras va a ser lo mismo. Esto va a ser para generar una señal cuadrada como referencia de RPMs a la computadora y referencia de posición de cilindro o identificación de este. Ya tiene la computadora identificación de las RPMs, así como de la posición del cilindro número 1. En base a esto, inmediatamente la computadora empieza a generar los 3 elementos antes mencionados para que el vehículo funcione: chispa, presión e inyección. Entonces, por la terminal 1, la computadora va a mandar un pulso positivo. Este pulso positivo hacia la base del transistor para que conmute colector y emisor, y así la bobina se esté saturando y esté descargando la bobina, y de esta manera producir el alto voltaje. Dando marcha al motor, el valor que vamos a comprobar aquí en la terminal número 1 de la computadora hacia el transistor es una señal en milivoltaje. Comprobado con el multímetro, ustedes comprobarán un valor que está oscilando de los 300 a los 900 milivoltios. Recuérdenlo, de 300 a 900 milivoltios. Lo podrán ustedes comprobar con el multímetro, lo podrán comprobar ustedes con un foco LED, lo podrán comprobar con el osciloscopio, para lo cual en cada una de estas pruebas lo vamos a hacer con la herramienta que acabamos de mencionar. El pulso de 900 milivoltios, que es un pulso alto, es la orden para que el transistor abra el circuito entre colector y emisor y descargue el alto voltaje. El pulso bajo, que es de 300 milivoltios, es la señal para el transistor para que conmute colector con emisor y así la bobina se sature. De esa manera se está controlando esta. Vemos nosotros aquí esta conexión de la resistencia, que ya vimos el valor de 2.2 kiloohms. Esta es una señal de tacómetro. La utiliza la computadora como señal de entrada por cada pulso de activación de la bobina. Gracias a esta señal que entra por la 3, la computadora por la terminal 2 sacará una señal directa al tablero de instrumentos, que será hacia el tacómetro. Todas las computadoras de estos vehículos Nissan, así sea un vehículo austero y en el tablero de instrumentos no tenga tacómetro, nos podemos ir a hacer esa conexión directamente a la terminal 2. Obviamente, si el vehículo es un GS1 que no trae tacómetro, pero trae la función la computadora, es tan sencillo como ponerle una terminal a la terminal 2, jalar el cable directamente al tacómetro, en lugar de irnos al alternador o irnos a la bobina, que nuevamente es donde llegamos a conectar el tacómetro. La computadora trae la función, aunque el vehículo no venga equipado, pero la computadora, repito, la función la trae. Esta resistencia, su finalidad es proteger precisamente a la computadora aquí en este canal 3, ya que como está conectado al negativo de la bobina, aquí se produce
una inductancia. Los picos inductivos que se llegan a producir aquí en el negativo de la bobina llegan a superar los 300 voltios. Entonces, la finalidad de la resistencia es limitar el paso de corriente para proteger a la computadora en este sentido. Eso, para eso es lo que funciona o para lo que sirve esa resistencia. El condensador está enlazado al positivo, a la corriente de ignición de la bobina. La función del condensador es absorber esos picos de corriente y derivarlos, atenuar la alimentación a la computadora y evitar así señales parásitas o ruidos al sistema de control electrónico junto con el radio o el sonido del vehículo. Para eso sirve este condensador, atenuar esos ruidos, esos picos de voltaje que son señales parásitas o interferencias en el sistema. Si estamos checando este vehículo, el cual no tiene chispa, bueno, pues es de sobra decir que tenemos que checar las alimentaciones. Ya una vez checadas las alimentaciones, comprobamos que el transistor esté conectado a tierra y que haya una buena conexión al negativo de la bobina. Una prueba práctica para poder determinar si mi problema será del transistor a la bobina o del transistor a computadora, rápidamente con una lámpara, un foco probador, podemos interceptar este cable blanco en el conector del transistor conectado a positivo de la batería con el switch en ignición. Le damos pequeños toques a este cable blanco. Si ahí tenemos chispa, esto me está indicando que tanto el transistor como la bobina están en buenas condiciones. Mi problema será el cableado o la computadora misma. Entonces, el diagnóstico del sistema de encendido, debo de corroborar que el condensador no esté en corto, que la bobina sí esté recibiendo sus 12 voltios, que el transistor tenga una buena conexión a masa, una buena conexión a negativo de bobina y la señal, recuerdo, de 300 a 900 milivoltios proporcionada por la computadora en base al sensor de ángulo de giro del cigüeñal, que es el sensor óptico. Ya tengo mi primer elemento para que este vehículo funcione, que es la chispa. Gracias a esta información de las RPMs, la computadora se va a encargar de activar también al relevador de la bomba de combustible. Ese relevador de bomba de gasolina, la computadora lo va a energizar por la terminal 104. Por la terminal 104, la computadora saca un voltaje a la bobina del relevador. Este relevador está recibiendo dos alimentaciones de corriente de ignición. Aquí está, protegidas por fusible, dos corrientes de ignición, la computadora comanda la tierra. Recordemos que esta señal negativa, al abrir la llave, cuando la computadora recibe la corriente de ignición por la 36, sin dar marcha al vehículo, esta tierra es por 5 segundos en el caso de Nissan. 5 segundos para la ayuda de presurización del sistema. Se energiza el relevador y fluye el voltaje directamente a la bomba de gasolina. Ya tengo el segundo factor para que este vehículo funcione, que es presión de combustible. Me faltan los pulsos a los inyectores y los tenemos por las terminales 101, 110, 103 y terminal 112. Va a mandar la computadora señales de pulso negativo y ahora sí viene el tercer factor para que arranque el vehículo y listo. Vehículo y motor funcionando. Referente al circuito de control del relevador del sistema, una vez que el vehículo se apaga, este relevador se va a mantener activo por un lapso de tiempo. Son aproximadamente 10 segundos más después de apagar el vehículo. Gracias a que recibe dos corrientes de batería, la computadora
Una vez que se apagó, se está retroalimentando. Mantiene la tierra por la terminal número 4. De igual manera, el voltaje por la 47, 109 y 38 le están llegando. ¿Para qué sirve entonces que este relevador se mantenga activo cuando yo apago el vehículo? Esto es una estrategia que trae la computadora para la autolimpieza del sensor MAF. Este sensor de flujo de masa del aire son dos resistencias. Estas resistencias, como si fueran filamentos de un foco, se van a contaminar de grasa, aceite, pelusa del filtro, polvo del filtro del aire. Entonces, si se contaminan esas resistencias, obviamente este sensor no va a detectar el flujo de aire entrante. Entonces, registrará un parámetro menor al que en realidad está entrando. Y esto me va a provocar una pérdida de potencia del motor. Entonces, al momento que el motor se apaga, el MAF ya no tiene incidencia el aire sobre este. Este voltaje que le está llegando al MAF, junto con la tierra de alimentación, mantiene las resistencias del MAF calientes. Y lo que está provocando es una quema de toda la suciedad que se le está adhiriendo a las resistencias. La está quemando hasta convertirla en una especie de ceniza. Una vez dando marcha al motor y que hay flujo de aire incidiendo sobre las resistencias, pues ese aire simplemente tumba esa ceniza, la absorbe, y esa es la autolimpieza del sensor MAF. Esa es la importancia que tiene la temporización de este relevador. Bueno, ya desglosamos los tres elementos principales que requiere este sistema para que pueda funcionar. Volviendo a repetir: chispa, presión e inyección. Con ayuda de su diagrama, nos vamos a ir línea por línea de la parte superior izquierda de nuestra computadora y vamos a ver los valores que recibe la computadora o que envía la computadora a cada uno de los componentes que están conectados a ella. Llámese sensores o actuadores. Es de suma importancia que puedan ustedes subrayar los parámetros a comprobación, ya que esto va a ser de utilidad cuando estén directamente en el vehículo con la falla y sepan qué valor es el que van a comprobar, si las señales que están checando en su vehículo existen o están dentro de un parámetro correcto o no. Iniciamos. Como ya he mencionado, por la terminal 46 la computadora recibe una alimentación de corriente de batería. La terminal 101, 110, 103 y 112 son los pulsos negativos que manda la computadora hacia los inyectores. Cabe mencionar que, hablando de lo que son los inyectores, esta marca Nissan es muy dada a que en los conectores de los inyectores se les genere mucho sarro. Al tener nosotros sarro en los conectores de los inyectores o de algún otro componente, se está elevando su valor resistivo y eso está deteriorando lo que es la operación del elemento. Acuérdense que la resistencia es la oposición a un flujo de la corriente. Entonces, si yo no tengo la alimentación correcta a uno de los inyectores por resistencia, obviamente el trabajo del inyector se va a ver limitado y podría tener un cilindro que estuviera trabajando a menos capacidad, no por falla mecánica ni por falla de inyector, simplemente el sarro que está acumulado en las terminales evita que el inyector realice un campo magnético lo suficientemente eficiente, que es lo que quiere la computadora para poder descargar el combustible correcto. Recuerden que tampoco es conveniente, cuando encontramos nosotros sarro en los conectores, rasparlos con una navaja, con algún metal. No debemos raspar las terminales, ya que traen un recubrimiento especial, y al momento de nosotros rasparle, le quitamos ese recubrimiento. En algunos vehículos más nuevos viene chapeado con oro para tener una mejor conducción. Simplemente vamos a limpiarlo con un cepillo de dientes y echarle un solvente, ¿sí?, para poder quitar esa suciedad. La terminal número 4 es la señal negativa que manda la computadora al relevador de la computadora.
Recuerden que al apagar el vehículo, esta tierra se mantiene por 10 segundos aproximadamente para retroalimentar y alimentar al MAF. Tenemos el sensor de flujo de masa del aire, el cual recibe una alimentación de 12 voltios del relevador, una tierra y manda su señal de referencia a la terminal 16. Un sensor de flujo de masa del aire, su función es medir cantidad, densidad y humedad del aire entrante al motor, es decir, los gramos por segundo o el peso volumétrico del aire. Es de suma importancia este sensor. Las fallas que me va a ocasionar un sensor MAF en malas condiciones son pérdida de potencia, inestabilidad del motor, emisiones de humo negro, incluso que el vehículo se apague, ahogamiento. Una vez comprobado sus 12 voltios y su tierra, vamos a checar el valor de referencia del MAF, el cual debe de estar oscilando con el motor al ralentí sobre de 0.8 a 1.2 voltios. Eso pues obviamente va a variar dependiendo de la presión atmosférica, es decir, de la altura a nivel del mar. Una altura, como estamos nosotros en el centro de la República, pues va a oscilar un voltaje sobre de 0.8 voltios, 0.9. Una altura a nivel del mar, pues obviamente el voltaje se incrementa y ya está superando hasta los 1.5 voltios. Entonces ahí depende del lugar donde estemos, que es el valor que el sensor MAF va a tener. Obviamente a nivel del mar el peso del aire es mucho mayor por la cantidad de oxígeno que este concentra, y sabemos que el oxígeno pues es el más pesado de los elementos que componen el aire. Marcha mínima, ya lo mencionamos, aproximadamente un voltio, y al momento de acelerar ese voltaje se va a incrementar. Generalmente lo que llegamos a hacer es que interceptamos con el multímetro la señal de referencia del sensor a la computadora y le damos un acelerón al vehículo y vemos que el voltaje sube y pensamos que el sensor MAF está bien. Pues no es la forma correcta de poderlo realizar. La forma correcta como recomendación es de que ustedes al interceptar esta línea vayan haciendo ustedes una tabla que vaya en base a revoluciones sobre voltaje. Es decir, hacen ustedes un tabulador en forma vertical, le ponen ustedes el voltaje. Obviamente este sensor no va a subir más allá de 5 voltios. Y en forma horizontal, en un eje X, le van a poner ustedes un factor de RPMs y eje vertical, eje Y, van a poner un voltaje. Como si fuera un acordeón, un cartesiano con un osciloscopio, vaya. Pero lo que van a hacer ustedes es que al ralentí en marcha mínima, pensando que estuvieran ustedes en 800 RPMs, esperen que el motor estabilice y midan el voltaje que su sensor MAF tiene. Entonces estamos hablando aproximadamente un voltio. Entonces en forma horizontal anoten ustedes las 800 RPMs de su motor y en su línea vertical anótenle el voltaje. Entonces aproximadamente un voltio. Hagan un puntito en el punto de cruce de esa coordenada. Posteriormente suban las revoluciones. Lo conveniente es que vayan yendo ustedes de 500 en 500 revoluciones. Ok, de 800 suban ustedes a 1500 RPM el motor, pero manténganlo a 1500 hasta que estabilice. Ya una vez que esté su motor estable en 1500 RPM, midan su voltaje del MAF, vean el valor 1.6, 1.7 voltios, anótenlo y pónganle un puntito donde haya el punto de cruce. Es decir, en la coordenada entre el eje Y y entre el eje X, que son RPMs sobre voltaje. Y así sucesivamente, 2000 revoluciones, 2500, 3000, 3500 RPMs. Ya una vez que hayan ustedes terminado con las 3000, 3500 RPMs para no desbocar el motor tan arriba, lo que van a hacer ustedes es unir sus puntos y les tiene que dar una curva ascendente. Resulta que arriba de las 3000 RPMs, ustedes subieron las RPMs, pero el sensor, su voltaje no se modificó.
Es decir, se mantuvo. Un ejemplo, si a 2500 RPMs me estaba dando 2.3 voltios, pues a 3000 RPMs es el voltaje, se tiene que incrementar porque se incrementó el flujo del aire. Si no es así, entonces su sensor MAF en alta les empieza a fallar, no está detectando el flujo correcto. Entonces, de 2.3 voltios, no subió más que a 2.4, 2.3 voltios, ¿sí? De ahí no se mantuvo, y no subió. Entonces, su sensor está dañado. Entonces, es una forma muy práctica que es muy útil para checar su sensor MAF. Entonces, si ustedes están colocando en un eje vertical el voltaje y un eje horizontal el resultado de las RPMs, al unir sus puntos les tiene que dar una curva ascendente. Conforme vayan subiendo las RPMs, su curva de voltaje tiene que ir subiendo. Si hubo un punto donde su curva de voltaje, en lugar de subir, bajó, pues entonces ahí tienen su problema de ese sensor MAF, que obviamente la computadora no detecta ningún código de falla, porque para la computadora está operando dentro de parámetros. Entonces ya lo tenemos, señores, el voltaje de referencia, su alimentación y su correspondiente tierra del sensor MAF. Sin olvidar que es muy importante que en estos vehículos ninguna manguera de vacío esté succionando aire. Si tengo un chupete de aire, es un aire adicional que obviamente el MAF no está registrando y tendríamos nosotros mezclas pobres en el vehículo y en la estabilidad de ese motor. Perdón, ahí le cortas porque voy a seguir, Sí. Traía el aquí atorado. Veamos ahora el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno está compuesto de un solo cable conectado a la terminal 19 de la computadora. Terminal 39 y 48, ya las habíamos desglosado, son tierras físicas. Esa terminal 19 hacia el sensor de oxígeno sería el positivo del sensor, ya que el negativo del sensor lo va a realizar a través de la misma rosca de conexión en el tubo de escape. Un sensor de oxígeno, como ya hemos visto en cursos anteriores, es un elemento que su función es detectar la cantidad de oxígeno sobrante de la combustión. Y ese oxígeno sobrante de una combustión que sea perfecta debe de estar en un parámetro sobre de 2 a 3%. Su finalidad de este elemento es tomar un valor referencial o una diferencia, por así decirlo, de el oxígeno ambiente junto con el oxígeno sobrante de la combustión. En base a este sensor de oxígeno, la computadora modificará el ancho de pulso, que es la señal hacia los inyectores. Si un sensor de oxígeno está reportando un voltaje alto, significa que la mezcla es rica. Si el voltaje del sensor de oxígeno es bajo, la mezcla será pobre. Es decir, un sensor de oxígeno manda un voltaje inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno detectada. Para que este sensor de oxígeno opere, se requieren ciertas condiciones. Primero, que el sensor tenga una temperatura superior a los 300 grados centígrados. ¿Por qué requiere esa temperatura el sensor? Ya que este sensor de oxígeno no es otra cosa más que una pila galvánica que está conformada por dos electrodos. Un electrodo que va a tener contacto con el oxígeno ambiente y otro electrodo tiene contacto con el oxígeno sobrante de la combustión. En base al acercamiento de esos dos electrodos es como se produce este voltaje de retorno. Si los dos electrodos se juntan, significa que la mezcla es rica y el voltaje será alto. Si los dos electrodos se separan, entonces la producción de voltaje se reduce, significa que la mezcla es pobre. Pero para que exista una circulación de corriente a través de esta línea 19, se requiere que esa pila galvánica se reduzca su valor ohmico, es decir, su resistencia
Para eso son los 300 grados centígrados que el sensor adquiere a través del mismo flujo de gases de escape. Si no llega a esa temperatura, obviamente el flujo de voltaje por la terminal 19 no será correcto. La terminal número 2 es una señal hacia el tablero de instrumentos, como mencionamos, que es el tacómetro. Regresando un poquito al sensor de oxígeno, la forma correcta de poderlo comprobar, la referencia de la terminal 19, echemos a funcionar el motor. Esperemos que el motor alcance temperatura normal de operación. Sabemos ya rebasando los 80 grados centígrados. Ya una vez que el motor alcanzó temperatura normal de operación, vamos a mantener el motor acelerado por unos cuantos minutos. Estamos hablando de 3, 4 minutos sobre 2000 a 2500 RPMs. Arriba de 2000 RPMs, este motor, por ese lapso de tiempo, el calor que se está generando en el tubo de escape es suficiente para que el sensor alcance los 300, 315 grados centígrados que necesita. Entonces, ya una vez logrando esto, ahora sí, medimos el valor que el sensor está comandando a la computadora y esa será nuestra lectura correcta. Entonces, repetimos, motor a temperatura normal de operación, ya que el motor haya alcanzado temperatura normal, entonces lo mantenemos acelerado a 2500 revoluciones por una tercia de minutos. Se supone que con ese tiempo esa pila galvánica ya bajó su resistencia y ahora sí hay un buen flujo de corriente y ahora sí sería una lectura correcta. Terminal 3 de la computadora es una señal proveniente del negativo de bobina, que es la señal de tacómetro. Entra esta señal por la 3 y sale por la 2 para control de tacómetro. Terminal número 1 es la señal de disparo de chispa de la computadora hacia el transistor. Recordemos, de 300 a 900 milivoltios. La terminal 30 y la 22, 5 voltios que proporciona la computadora hacia el sensor óptico. 31 y 40, otros 5 voltios. Al interceptar esta terminal número 30 y dando marcha al motor, vamos a encontrar una señal, ¿sí?, de milivoltaje, una variación de voltaje que está entre los 200 y 500 milivoltios. Es una variación de voltaje muy pequeña, son milivoltaje. Por la terminal 31 y 40, que corresponde a la detección de las cuatro ranuras, vamos a encontrar, dando marcha, una variación entre 2 y 3 voltios. Obviamente el voltaje será mayor por la separación de ranura y ranura. Cada una de estas ranuras está separada 90 grados una de la otra, no así la que corresponde a las 360 ranuras. Terminal 42, una tierra física para la computadora. Terminal 37, 5 voltios para el sensor de posición de la mariposa de aceleración. Para que este sensor de posición de la mariposa de aceleración pueda operar, requiere 5 voltios por la 37 y recibe una señal de tierra por un empalme que hay de la 21 y la 29 provenientes de la computadora. Este sensor TPS, su función es informar a la computadora la posición de la mariposa. Todos los TPS en los vehículos cumplen dos funciones. Una, es como potenciómetro y segunda, es como interruptor. Es muy importante que en un vehículo, si tenemos problemas de regulación de la marcha mínima, no movamos el tornillo tope del mecanismo de la mariposa de aceleración. No hemos podido resolver algunos problemas de control de marcha mínima y comúnmente lo que hacemos es, como quien dice, es trincar el tornillo, como comúnmente decimos. No lo podemos hacer, no debemos más bien hacerlo. ¿Por qué? Porque al momento de mover el tornillo lo que estamos haciendo es modificar la posición de la mariposa, es decir, como interruptor en el caso del TPS. En este caso, la terminal 20 de la computadora
va a recibir una información correspondiente de este potenciómetro. Los 5 voltios por la 37 cierran circuito por la 21 y 29. La terminal 20, estando la mariposa cerrada en estos vehículos de Nissan, deberá de tener un valor de 0.5 voltios. Incluso estos sensores en la marca de Nissan, los tornillos con los cuales se sujeta, los orificios donde van esos tornillos son ovalados para poderlo calibrar. Pero para calibrarlo debemos cerciorarnos que el tornillo tope del mecanismo de aceleración no esté modificado. Ese tornillo tope, para lo único que va a servir, es para tope que la mariposa no se regrese y no esté raspando con el cuerpo de aceleración. Ya verificando que ese tornillo no está alterado y no está movido, entonces sí calibramos el TPS en un valor de 0.5 voltios, ya que en ese valor la computadora lo que va a recibir es información del interruptor de marcha mínima. Es decir, le informa mariposa cerrada o mariposa abierta. Gracias a esa información, la computadora podrá controlar la válvula de marcha mínima. Porque para que la computadora regule la marcha mínima, tienen que indicarle que la mariposa está cerrada. Esa es una de las funciones de un TPS. Virtualmente sería como un interruptor, físicamente nada más sería un potenciómetro, pero en base a ese valor entregado, voltaje bajo, lo interpreta como open o close. Se refiere a la mariposa y así lo hemos leído nosotros en los escáneres. Entonces es muy importante no hacer esa modificación del tornillo, porque si no, la computadora no recibiría la información de mariposa cerrada, y si no recibe información de mariposa cerrada, pues entonces no controlaría una válvula de marcha mínima. Un TPS es muy importante, medirle su valor de alimentación, su referencia, mencionamos 0.5 voltios con mariposa cerrada. Vamos acelerando poco a poco y vamos a ir encontrando que el voltaje va a ir subiendo gradualmente conforme voy manipulando la mariposa, hasta un parámetro de 4 a 4.5 voltios, cuidando que el voltaje no se corte. Hay ocasiones que podamos tener tironeo en un vehículo por causa de que la información de referencia del TPS se corta, pero el multímetro no lo detecta. Para eso es muy importante el osciloscopio, porque ahí vamos a ver el comportamiento del voltaje en tiempo real. No así el multímetro, que nada más nos saca valores medios. El multímetro es una herramienta muy eficaz para medir valores estáticos, pero para medir valores dinámicos, pues obviamente el multímetro no me va a ser útil. Ahí es donde entra el osciloscopio. Una falla muy común en los vehículos de Nissan es de que arriba de las 2000 revoluciones empieza a tironearse el vehículo. Síntoma como si el vehículo tuviera gobernador. Se empieza a cortar la inyección. Esa falla de corte de inyección arriba de las 2000, 2200 RPMs, únicamente pueden ser ocasionadas en Nissan por falla del MAF o falla del TPS. Es decir, si el TPS llega a fallar, la computadora compara valores del MAF y sobre ese valor manda los pulsos a los inyectores. Si falla el MAF, adopta los valores del TPS para una regulación de carga de inyección, pero obviamente a una modalidad de respaldo que no rebase las 2200, 2500 RPMs. Entonces, si tenemos ese efecto de acelera y corte, como si fuera gobernador, repito, puede ser MAF dañado, TPS dañado, físicamente los sensores o en su conector eléctrico por sarro, que ya mencionamos que es muy dado en esta marca de Nissan, que podamos tener ese elemento de sarro verdoso en los conectores. Bueno, ahora, una vez que ya terminamos el desglose y la explicación referente al sensor de posición de la mariposa de aceleración, vamos con sensor de temperatura del refrigerante.
Este sensor de temperatura del refrigerante, el cual es coeficiente térmico negativo, está constituido de dos cables. La terminal 21 y terminal 29 de la computadora son tierras para los sensores, ¿para cuáles? Sensor de temperatura del aire, sensor de temperatura del refrigerante y la comparte también el TPS. Por la terminal 18, la computadora envía un voltaje de 5 voltios hacia el sensor de temperatura. Dicho voltaje, con el calentamiento del motor, la resistencia variable que tiene el sensor va a lograr esa variación de voltaje en el sensor, en el cual con el motor frío, según el lugar donde estemos nosotros radicando, pero será un valor aproximadamente de 3 voltios, y conforme va tomando temperatura el motor, este voltaje va a ir disminuyendo. En el caso de estos Nissan, es aproximadamente la caída de voltaje correspondiente al sensor, es aproximadamente 1 voltio. Al llegar a una temperatura de 1 voltio, la computadora comanda la señal de activación para el relevador de ventilador. Este sensor en esta marca de Nissan nos puede ocasionar, si la señal está fallando, es decir, podríamos tener nosotros el caso de que esté dando un voltaje muy bajo y estando el motor frío, esto nos puede ocasionar incluso que el vehículo no arranque o en su defecto que ese motor tarde mucho en arrancar. Entonces es muy importante la revisión, como ya hemos comentado, de los componentes, sus alimentaciones, la resistencia del mismo sensor, sin olvidarnos en los contactos de tierra y de alimentación que no tenga sarro, porque si no nos va a ocasionar fallas en el sistema. Antes de ir más adelante, recordemos que en estos vehículos Nissan, si tenemos la necesidad de ajustar el tiempo, es con el motor a temperatura normal de operación, colocamos nuestra lámpara estroboscópica, y recuerden que Nissan, para poder poner a tiempo, tengo que desconectar el sensor de posición de la mariposa de aceleración. Desconectamos el TPS y ahora sí, hacemos el ajuste del tiempo necesario. Vamos ahora con el sensor de temperatura del aire. Igual como el sensor de temperatura del refrigerante del motor, este sensor de temperatura del aire es un elemento termistor de coeficiente negativo. Por la terminal 21-29, como ya he mencionado, es una alimentación negativa. Por la terminal 26, la computadora va a comandar alimentación de 5 voltios. Si este sensor llega a fallar, pues obviamente la falla sería mucho menor que tuviéramos nosotros con el sensor de temperatura del refrigerante, pero es un eslabón más del sistema para un control exacto de combustible, ya que la información de este sensor es muy importante para lograr un punto exacto de ancho de pulso hacia los inyectores, ya que un aire frío tiene una mayor concentración de oxígeno, mientras que un aire caliente la contracción de oxígeno es menor. Y de tal manera, la computadora en base a ese valor tendrá que ajustar el parámetro de inyección. Otro componente adicional que tenemos, que es uno de los sensores de entrada, pero es un interruptor en este caso. Es una señal de entrada a la terminal 43 de la computadora, que es el interruptor de la presión de la dirección hidráulica. En este caso, como interruptor, si la dirección no está girando, es un circuito abierto. Por la terminal 43, la computadora proporciona 5 voltios para este interruptor. Estos 5 voltios, al momento de girar nosotros la dirección, se cierra un circuito, la misma presión hidráulica es la que se encarga de cerrar, y la computadora leerá un valor de 0 voltios al haber presión hidráulica. Esta información es importante para la computadora, ya que esta es una carga. Será una carga para el motor. La computadora tendrá que compensar dicha carga mandando por la terminal 113 una señal de mayor amplitud para la válvula de control de la marcha mínima y así poder acelerar el vehículo para compensar la caída de RPMs que se tuvo al aplicar la carga aquí a través de la bomba de la dirección.
la terminal 113, como ya he mencionado, es un control para la válvula de control de marcha mínima. Esta válvula se encuentra en un empalme con un módulo que es el módulo controlador de marcha mínima. De ahí mismo se localiza en ese mismo cuerpo un tornillo de ajuste de RPMs y se localiza otro componente adicional, que es esta válvula solenoide FICD, válvula FIST. Esta válvula solenoide es una válvula auxiliar para marcha mínima, la cual la trae en este, recuerden que es un diagrama de una pickup 2.4. Si ustedes están con este diagrama o en el caso con un Tsuru, el diagrama nos puede aplicar exactamente lo mismo, algunos con contactos que el Tsuru no trae, pero la camioneta sí. Esta válvula solenoide FICD, su función es mandar un aire adicional, pero únicamente cuando se aplica el aire acondicionado. En el momento que este relevador del aire acondicionado es energizado, en el momento que en el tablero de instrumentos nosotros ponemos el requerimiento, es decir, queremos aire acondicionado, aplicamos un botón y es una señal que la computadora va a recibir. En ese momento, la computadora, al recibir esa información de requerimiento del aire acondicionado, por esta terminal 11, la computadora comanda una señal negativa. Esta señal negativa energiza el relevador del aire acondicionado y este voltaje que está recibiendo aquí, este relevador fluye para llegar al compresor. En este momento el compresor del aire acondicionado embraga y le llega un voltaje a esta válvula auxiliar de ralentí o válvula auxiliar para marcha mínima. Su función es dejar pasar una cantidad de aire adicional para compensar la caída de RPMs que el motor tiene al embragar el compresor del aire acondicionado. Entonces, esta válvula solenoide no está controlada por la computadora, sino al activarse el relevador del aire acondicionado es cuando le llega el voltaje. Entonces, la válvula o el módulo de control para marcha mínima está compuesto por la válvula solenoide FICD, la válvula solenoide de control de marcha mínima, que es AAC, y el tornillo en el cual podemos nosotros regular las RPMs. Cabe mencionar que si ese tornillo que va en este ensamble de control de marcha mínima, donde va alojada la válvula AAC y la válvula FICD, para poderlo mover y regular una marcha mínima estable, lo primero que tenemos que hacer es ajustar el tiempo con la lámpara de estrobos. Una vez que hayamos ajustado el tiempo y hayamos verificado que en realidad nuestro sensor TPS esté en un valor con mariposa cerrada de 0.5 voltios, si tenemos todavía un parámetro de desajuste del ralentí, entonces ese tornillo lo giramos a derecha o izquierda, según sea el caso, para regular una marcha mínima estable y en este caso poder tener las 800 o 850 RPMs que el sistema necesita. La terminal 41 de la computadora es una conexión hacia el interruptor de baja presión. Es decir, esta información la computadora la va a recibir como señal de requerimiento de aire acondicionado. Es decir, cuando nosotros en el tablero de instrumentos, por la terminal 41, es una conexión de la computadora con el sistema de control del aire acondicionado. Es decir, por la terminal 41 es por donde la computadora va a recibir la información de requerimiento. Cuando nosotros aplicamos en el tablero de instrumentos el botón para prender el aire acondicionado, esa información la recibe la computadora por la terminal 41. En base a esta información, la computadora lo que va a hacer es que por la terminal 11 va a hacer
la activación de la solicitud que le estamos pidiendo. Aire acondicionado, como ya lo mencionamos, es aplicando esta señal negativa hacia el relevador, energizándolo, activando el compresor. Esta terminal número 41 es un voltaje que la computadora está recibiendo al aplicar nosotros a través del interruptor del aire acondicionado. Este voltaje que lo estamos aplicando aquí va a través, ¿sí?, de este termocontrol y directamente va a llegar a este interruptor de baja presión. Este interruptor de baja presión va en las líneas o en los tubos en el compartimiento de motor del gas del sistema del aire acondicionado. Entonces, si existe una alta presión en el sistema, por protección a la computadora, va a cortar la señal hacia la terminal número 11. Es decir, al elevarse la presión del sistema del aire acondicionado, este interruptor, que es un circuito normalmente cerrado, este circuito se abre. Entonces, la computadora deja de recibir esa información y por tal motivo va a cortar la tierra de la terminal 11. Pero recordemos que nosotros el interruptor del aire acondicionado lo tenemos activado. En ese momento empieza a bajar la presión en el sistema, se cierra el circuito, vuelve de nueva cuenta, recibe la información y se vuelve a energizar otra vez el relevador del compresor. Entonces, este circuito de protección y señal de requerimiento por parte de la computadora. Las terminales siguientes, ya lo hemos visto en el circuito de alimentación principales, que son las tierras. Terminal número 115 es una alimentación, son 5 voltios a lo que son el sistema de transmisión. Este es para un vehículo con una transmisión automática. Terminal 104, tenemos una tierra que es para el relevador de la bomba de combustible. Acuérdense que esta señal negativa, en el caso de Nissan, es por 5 voltios. Quiere sígale y para no hacer tanta estomba. La terminal 104 es una señal negativa que la computadora envía hacia el relevador de la bomba de combustible. Recuerden que esta señal negativa, en el caso de Nissan, es por 5 segundos, ya que en las otras marcas, recuerden ustedes que es por un par de segundos. Aquí el tiempo de activación al abrir la llave es por 5 segundos. Ya cuando la computadora recibe la información del sensor de RPMs, pues obviamente esta tierra es constante. Terminal número 113, tenemos una señal de tierra que ya la estamos mencionando para el control de la válvula solenoide de control de ralentí, la de la válvula de marcha mínima. La terminal 12. La terminal 12 es una señal que manda la computadora de activación a un solenoide y ese solenoide va hacia la válvula de control de turbulencia. En este tipo de sistemas lo vamos a encontrar en las camionetas pick-up, pero obviamente esta válvula solenoide de control de turbulencia, pues obviamente en los vehículos, en los SUVs, no tiene esa función. Esta solenoide lo que va a hacer es cortar el vacío o conectar el vacío hacia el actuador que ven el múltiple de admisión de tipo diafragma, que es el control de turbulencia, es el múltiple. Es una señal negativa. Tenemos la terminal número 102. La terminal 102 es a un solenoide que es parte del sistema de inducción de aire. Es decir, tenemos nosotros una conexión de mangueras de el sistema de inducción de aire hacia el catalizador. Es un sistema de control de emisiones. Es decir, cuando nosotros tenemos un motor recién arrancado, dado marcha en frío y funciona, obviamente es una mezcla rica necesaria. En este sentido, esa mezcla rica y necesaria para la fase de combustión obviamente podría ser dañina para nuestro convertidor catalítico. Entonces, esta válvula solenoide
de inducción de aire sería un sistema de aire secundario que se va a encargar de mandar aire hacia el múltiple de escape para reducir las emisiones ricas en hidrocarburos para el arranque en frío. La terminal 102, tierra de la computadora hacia el solenoide, su función es cortar o conectar el vacío hacia lo que es el actuador del sistema de control de inducción de aire. Dicha válvula de inducción de aire, su función es enviar aire secundario hacia el múltiple de escape, utilizando el vacío causado por las pulsaciones de escape en el múltiple, obviamente. Es decir, cuando la presión de escape es inferior a la presión atmosférica, es decir, contrapresión, se envía aire al múltiple de escape. Y por consiguiente, cuando la presión de escape es mayor a la atmosférica, unas válvulas internas en el sistema de inducción de aire, es decir, en el cuerpo aluminio donde va conectado el vacío que va hacia este solenoide, evitan que el aire que se está induciendo regrese al filtro. Es decir, se cierran los conductos y ese aire inducido va a medio ambiente. Entonces, la finalidad es mandar una cantidad de aire directamente al múltiple de escape para poder proteger también a nuestro catalizador y tener un enriquecimiento de oxígeno, porque obviamente es el elemento que se requiere para lograr la función en nuestro convertidor catalítico. ¿Cuál es la función? La función oxidación y la función de reducción. Por eso necesitamos oxígeno y necesitamos esa variante. En el caso, repito, en las camionetas viene con este sistema, en los vehículos no lo tenemos. La terminal número 105 es al solenoide de control para el canister. Los gases almacenados en el tanque de gasolina son succionados hacia ese canister, que es el bote de carbón activo, y cuando se dan las condiciones, la computadora comanda la señal negativa para que este solenoide conecte el vacío a ese canister y así los gases acumulados en ese lugar pasen con la mezcla carburante a ser quemados. Terminal 32 de la computadora es la señal de velocidad del vehículo. El sensor de velocidad en las unidades Nissan está colocado en la parte trasera del tablero de los instrumentos. En este caso, esta terminal 32 va directamente al tablero de instrumentos. El interruptor, que viene siendo el sensor de velocidad, está conectando esta línea de 5 voltios por parte de la computadora, lo está conectando a tierra. Es decir, por cada giro que dé la rueda, es comunicado ese giro a través de un chicote, y aquí dentro de lo que es el tablero de instrumentos se hace el cierre de circuito. En este caso tendríamos nosotros una señal cuadrada, que sería una señal off on de 0 a 5, 0505, y la cantidad de pulsaciones que recibe la computadora por la 32, obviamente el sistema lo va a interpretar como la velocidad del vehículo. Entonces recuerden, el sensor de velocidad en los vehículos Nissan de esta versión que estamos hablando es de tipo interruptor. 32 de la computadora hacia el tablero de instrumentos, girando la llanta, se comunica la señal a través de un chicote. Internamente en el tablero se hace la señal cuadrada de cierre circuito 0 voltios, 5 voltios y así sucesivamente. La terminal 25 de la computadora es una conexión con el conector de diagnóstico. La terminal 24 es una señal negativa que va a comandar la computadora hacia la luz indicadora de falla. En este caso, en las camionetas que tenemos en nuestro país, pues obviamente no hay foco en el tablero,
pero sí lo tenemos nosotros en la misma computadora. Entonces, esa sería la luz indicadora de falla, la terminal número 24. Terminal número 5, conexión con el conector de diagnóstico. Terminal 36, ya lo he mencionado, una alimentación de ignición a la computadora. Terminal 23, también al conector de diagnóstico, que en el caso de estas camionetas Nissan se localiza debajo del tablero del lado izquierdo, a un costado del volante. La 38, ya lo mencionamos nosotros, que es también una alimentación, ¿sí?, que viene del relevador SCS, del relevador principal. Y la terminal 34, una corriente a la computadora al dar marcha. Cabe mencionar que en el caso de las camionetas Nissan, en este conector de diagnóstico podemos nosotros hacer una serie de puentes con dos lámparas de pruebas y un pequeño cable, y podemos sacar los códigos de falla sin necesidad de ir a la computadora, porque si recuerdan ustedes anteriormente, para poder nosotros tener acceso a los códigos de falla en estas camionetas Nissan, tenemos que quitar el asiento porque la computadora se localiza debajo del copiloto. Entonces quitábamos el asiento, había que destornillar la computadora de su posición original, y esta computadora trae una perilla y tenemos que estar girando la perilla para poder tener acceso a la recuperación de códigos de falla. Pero vamos a mencionar ya en la parte práctica cómo podemos hacer nosotros con dos pequeñas lámparas de prueba y un puente, sin tener que quitar o tener que irse hasta la computadora, poder acceder a la recuperación de códigos de falla. Recordemos que la camioneta Nissan tiene 5 modos de diagnóstico, en los cuales el modo 3 es para la recuperación de códigos de falla. Ya en la parte práctica, como repetimos, vamos a hacer cada uno de los modos de diagnóstico, hacer las pruebas necesarias para que nos demos cuenta cómo es la aplicación. En el caso de Nissan, en el caso del Tsuru, podemos recuperar códigos de falla haciendo un puente en dos terminales. Hacemos el puente y sacamos códigos de falla. En el caso del Tsuru, únicamente son dos modos de diagnóstico. Uno es para monitorear, ¿sí?, la relación de la mezcla, es decir, la conexión existente entre el sensor de oxígeno y computadora, y el modo 2, que es para recuperación de códigos de falla. Pero todo esto, señores, lo vamos a hacer en forma práctica en cada una de las unidades, ya sea en una camioneta como la que ustedes están viendo en el diagrama, Nissan motor 2.4, o en algún Tsuru. Entonces, si nos vamos a la parte práctica, vamos yendo prueba por prueba, paso por paso, cada una de las cosas que hemos ido mencionando. Iniciamos nuestras pruebas directamente en los vehículos. Pues bien, compañeros, ya una vez que desglosamos nosotros en nuestro diagrama el principio de operación de cada uno de los componentes del sistema de encendido, es decir, todos los componentes que integran, que vienen integrados, vaya, en este caso en el distribuidor, vamos directamente a las pruebas prácticas y vamos a hacerlo en esta ocasión con el osciloscopio para ver los patrones de señal que debemos de ver en cada uno de los circuitos alambrados que este sistema conlleva. Iniciamos. Ok, compañeros, el diagrama que ustedes visualizaron en su pantalla, con el cual nos estamos yendo de referencia, es el que corresponde a un NISAP 2.4. En este caso yo les pedí que ustedes imprimieran ya sea ese diagrama o el del Tsuru, que al fin de cuentas es lo mismo, salvo con una tierra, que es la diferencia, que es la terminal 48 en el caso de las camionetas, y en el cual el Tsuru no la trae. En este sentido, para la prueba práctica contamos con este Sentra modelo 95, el cual, a diferencia de lo que vimos en su diagrama, este cuenta con todos los componentes del sistema integrados dentro del distribuidor: transistor de potencia, sensor óptico y la bobina. Pero para la prueba práctica nos va a servir de la misma manera. Así es de que vamos de la mano directamente a checar cada uno de los componentes del sistema. Para lo cual vamos a explicar, en primera instancia, el conector de 6 terminales. Cada uno de los cables, el extremo, que es este cable blanco que vemos aquí, es una alimentación
Es decir, la señal de disparo proveniente de la computadora es una señal de 300 a 900 milivoltios, la cual la vamos a ver reflejada en un momento con nuestro osciloscopio. Una tierra, que es una tierra para el transistor de potencia. Las dos líneas de referencia son dos líneas de 5 voltios, como ya explicamos en nuestro diagrama. Hay variación de voltaje. Una referencia correspondiente a las 360 ranuras y la otra correspondiente a las 4 ranuras centrales, que es identificación de cilindro. El siguiente cable, el quinto, corresponde a los 12 voltios para el sensor óptico que vienen del relevador de la computadora. Y por último, otra tierra, que es la tierra para el sensor óptico para que este opere. Este en el caso del conector de 6 terminales. Podemos encontrar alguna variante en los vehículos de Nissan, que es lo que ha sucedido a algunos compañeros, que de pronto vemos en el yunque un distribuidor igual a este, aparentemente es similar, mas no es igual, en el cual si tuviéramos conectado el arnés encontraríamos aquí que únicamente tendríamos 5 cables y no 6 como el que trae este. En este caso, en este tipo de vehículos, el disco que viene en la parte externa tiene un cambio y es una variante. Así es de que si invertimos un distribuidor el cual utiliza los 6 cables por uno de 5 o viceversa, pues obviamente el vehículo jamás funcionará. En el conector de 2 cables vamos a tener la alimentación, el cable negro con franja roja, alimentación positiva a la bobina, y el cable verde es la señal de tacómetro, que es una conexión interna en el negativo de la bobina, la cual pasa a este elemento, aquí lo tenemos, lo que es la resistencia, y va a entrar, si lo recordarán ustedes en su diagrama, a la terminal 3 de la computadora. En el caso de los otros vehículos donde viene la bobina separada del distribuidor, vamos a encontrar este elemento resistivo junto con este condensador integrados en un solo componente, que es un dispositivo electrónico. Es un cuadrito que se localiza aproximadamente unos 15 centímetros del arnés principal del distribuidor. En este caso, donde viene todo integrado el distribuidor, condensador y resistencia se manejan por separado. Vamos ahora directamente a revisar la alimentación y la señal de referencia del sensor óptico. Bueno, entonces para este sentido, ya refiriéndonos nosotros a que la resistencia y el condensador vienen por separado en este sistema donde viene todo integrado dentro del distribuidor y con los otros donde viene la bobina fuera del distribuidor, viene en una sola pieza, vamos directamente a las pruebas prácticas del sistema. Vamos a hacerlo primeramente con osciloscopio para que vean ustedes la gráfica y posteriormente vamos a ver la variación con nuestro multímetro. Bueno, entonces, recordamos que para este caso tenemos dos líneas de 5 voltios que obviamente la computadora proporciona. Recordemos que una línea de 5 voltios corresponde a la alimentación correspondiente al óptico que va a encargarse de la lectura de las 360 ranuras. Otro corresponde a la lectura de las 4 ranuras centrales. Entonces, para lo cual mencionamos que en este conector vamos a comprobar las dos señales. 5 voltios que comanda la computadora, los otros 5 voltios que es la doble señal de referencia, y tenemos aquí los 12 voltios de alimentación para el sensor óptico. En este caso vamos a interceptar las señales correspondientes al cable azul y al cable negro con franja blanca. Recuerden, este es un Centra modelo 95, por si desean ustedes corroborar con el código de color que estamos mencionando. Vamos a arrancar nuestra prueba. Iniciamos con, echamos a andar el vehículo y vamos a interceptar la gráfica y el oscilograma correspondiente a cada una de estas dos señales. Ok, entonces vamos a interceptar en primera instancia la línea correspondiente a las 360 ranuras que corresponde a las RPMs. Tenemos nuestro osciloscopio, ¿sí?, calibrado a 2 voltios por división y a 0.5 milisegundos en tiempo. Interceptamos la línea
Y aquí vemos nuestra gráfica correspondiente a cada una de las 360 ranuras. En este caso, si nosotros modificamos el patrón de tiempo, pues solamente atenuamos nuestra imagen. Cada pequeño pulso corresponde a cada una de las 360 ranuras. Recordemos que es una ranura, un grado de separación, una de cada otra. Ahora, lo que tenemos nosotros aquí es un valor de voltaje. Si tenemos 2 voltios por división, tenemos aquí una variación de voltaje de 0 a 5 voltios. Ya hemos mencionado nosotros en ocasiones anteriores que la gran diferencia entre un multímetro y un osciloscopio es que el multímetro nos da valores medios, es decir, lo que es el voltaje eficaz, pero los valores de pico a pico, únicamente el osciloscopio es el que está capacitado para poderlo detectar. Aquí vemos nosotros en cada una de las variantes 0 y 5 voltios, que obviamente el multímetro no nos alcanzará a detectar esa variación de 0,5. Esto es muy importante, ya que suele suceder en estos vehículos Nissanes que hay ocasiones en que tenemos una falla intermitente, algún tironeo en el vehículo ocasionado por alguna de las ranuritas que esté sucia. Es muy común, ya que en esta parte de aquí tenemos una liga que es el empaque de la tapa, pero esa liga en ocasiones ya no se la han puesto, la liga se truena y esto nos va a ocasionar que alguna de las ranuritas se tape y tenemos esa falla intermitente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues resulta que aquí en una de las gráficas, ¿sí?, de esta señal cuadrada, pues alguna de las gráficas se va a deformar, ya que es aquí donde podríamos nosotros detectar alguna falla intermitente. Claro que aquí vamos a tener que ver una uniformidad en esa variación de 0 a 5 voltios, ¿sí? Lo acercamos y aquí lo vamos a ver, pues solamente cada una de estas, en un punto donde cada una de estas podría bajar. Si nosotros queremos obviamente atenuar, pues nuestro factor tiempo lo modificamos, o de igual manera, nuestro factor de voltaje, ya tenemos ahora un voltio por división y nuestra escala, nuestra gráfica, se amplía más. Entonces, esta corresponde a la información de las 360 ranuras. Ahora veamos la diferencia con el multímetro, con esta misma señal. Vamos a interceptar esta misma línea con el multímetro y van a ver ustedes que tenemos un valor congelado. Hay muy poca variación aquí. Tenemos 2.4, 2.3, pero con una variación mínima. Aquí tenemos este multímetro colocado en la escala de los 20 voltios. Obviamente, en un multímetro que tenga la función de autorrango, pues obviamente vamos a ver una variación un poco mayor. En este, pues la variación, si se fijan, pues no se nota, simplemente es un valor como si fuera congelado, ya que el multímetro nos va a detectar únicamente valores medios. Para el diagnóstico, para un vehículo que no arranque, pues obviamente ese parámetro lo vamos a revisar nosotros con el vehículo dándole marcha. Dándole marcha al vehículo, vamos a encontrar nosotros aquí una variación de aproximadamente de 0.5 a 1.5 voltios, esa variación de voltaje. Ok, vamos ahora a capturar con nuestro osciloscopio el otro canal correspondiente a las 4 ranuras que corresponde a identificación de cilindro, ¿sí? Vamos a ver que nuestro aparato ahorita está calibrado a 1 voltio por división y a 0.2 milisegundos en tiempo. Interceptamos la otra señal. No la alcanzó a capturar, pero vamos a modificar ahora nuestro factor de tiempo. Y aquí vamos a ver nosotros la gráfica correspondiente al cilindro número 1. Aquí lo tenemos, la gráfica correspondiente. Es la identificación de cilindro. Ahora vamos a ver
Este mismo patrón de señal lo vamos a ver ahora con el multímetro. En este caso, tenemos una frecuencia oscilante, ¿sí?, desde 60 hasta 20 Hz, en este caso con identificación de cilindro. Con lo que son RPMs, pues obviamente nuestro factor de frecuencia se va mucho más arriba. Se nos va a un parámetro de kilohertz. Obviamente la frecuencia es mucho mayor porque son 360 pulsos. Y aquí, pues obviamente, identificación nada más del 1. Esta misma señal de identificación de cilindro, captada con nuestro multímetro, si la vamos a ver, un valor en milivoltaje, pero igual un valor congelado. Entonces, para que nos demos cuenta nosotros la importancia que es el manejo de un osciloscopio contra el multímetro, que es obviamente la eficiencia mucho mayor. Vamos ahora a capturar directamente la señal que manda la computadora de disparo de chispa. En este tipo de unidades tenemos que, en este cable blanco, el primero que desglosamos, es una señal positiva lo que la computadora está mandando. Vamos a capturarla y vamos a ver qué patrón de señal tenemos. Vamos a capturar la señal de disparo de chispa que viene de la computadora. Recuérdenlo con su diagrama, tenemos la terminal 1 de la computadora, la que se encarga de mandar este pulso positivo. Y aquí vemos nosotros la señal. Ese tren de pulsos, que es una señal digital que la computadora está comandando hacia el transistor de potencia. Esa señal que la computadora está mandando en este patrón de mensaje, vamos a ampliarlo un poquito más en la escala de voltaje para poderlo verificar de mejor manera. Aquí lo tenemos. Esa señal digital que la computadora está mandando ya va incluida toda la información de ángulo de contacto, ¿sí?, con el tiempo de quemado y todo lo que corresponde que tenga que hacer el módulo para la bobina. Esta señal que la computadora está comandando es la que vamos a corroborar con el osciloscopio. Si nosotros lo pusimos con el multímetro, pues vamos a identificarlo y vamos a ver que esa señal lo tenemos en un patrón congelado. Es decir, poco nos dice el multímetro del comportamiento de la corriente, el comportamiento de la señal. Así es de que la importancia, sí, del manejo de estos equipos. Veámoslos nuevamente. Aquí está. Aquí está el tren de pulsos como señal de disparo de chispa. Ahora, si nosotros conectamos nuestro osciloscopio al cable verde, que es la señal de tacómetro hacia la computadora, ese cable verde en el conector de dos, recordemos que uno, el negro con franja roja, es la alimentación positiva a la bobina, y el cable verde es una conexión con el negativo de la bobina y va directamente a la computadora, que es donde la computadora está detectando la señal para tacómetro. Entonces, como es una conexión de negativo de bobina, podemos interceptarla para hacer un diagnóstico del comportamiento del primario de la bobina. Vamos a analizarlo directamente a través de nuestra gráfica. En primera instancia vamos a verificar, antes de modificarlo, aquí tenemos en voltaje 50 voltios por división en nuestra escala. Ok, en el cual esto sería tierra, sería la masa aquí. Vamos a medir cuánto es nuestro pico inductivo, nuestro pico de extratensión, que sería de aquí, 50, 100, 150, 200, 250, nos está llegando por encima de los 300 voltios nuestro pico inductivo. Recuerden que para este caso una bobina de encendido debe de cumplir con una relación de 1 a 100, es decir, por cada vuelta del devanado primario serían 100 del enrollado secundario. El primario depende del secundario y el secundario depende del primario. Es por la razón por la cual debemos nosotros aplicar una bobina de buena calidad. Si la bobina no es de una buena calidad, obviamente el enrollado
se deteriora, es decir, la cantidad de vueltas sería menor, no se cumple el parámetro de fabricación y lo veríamos reflejado en esto, en el pico inductivo. Para que una bobina pueda disponer en el secundario, es decir, la chispa que sale hacia las bujías, para que pueda disponer de 35 mil voltios en el secundario, con la relación que mencionábamos de 1 a 100, necesitaríamos 350 voltios en el primario. La pregunta es, ¿de dónde salen esos 350 voltios del primario si están entrando 12 voltios? Pues precisamente aquí, de ese pico de extratensión, aquí está por encima de los 300 voltios y de ahí es donde se realiza precisamente el efecto transformador. Vamos a modificar nuestro parámetro de voltaje para poder atenuar y ver mejor nuestra gráfica y congelamos la imagen para poderla nosotros interpretar. Bueno, ya una vez que analizamos esto el pico inductivo, digo, para poderlo observar, ampliamos el voltaje. Ahora, tenemos que cada división en tiempo es de un milisegundo. En este caso, tenemos aquí, en la escala de voltaje, son 10 voltios por división. Recordemos que aquí donde está la letra A, en esta parte, es masa, es tierra. Entonces tenemos los 12 voltios que entran por positivo de bobina y en este momento el transistor lo que va a hacer es conectarlo directamente a tierra. Este vehículo presenta una ligera falla. Y aquí lo vemos reflejado. Esa falla que el vehículo representa, lo vamos a ver reflejado aquí. Aquí, la masa que está comandando el transistor para el cierre de circuito en el primario de la bobina no es firme. Si se alcanza a observar, no está la masa totalmente a cero, sino que está ligeramente levantada. Entonces habría que en este vehículo revisar perfectamente bien las tierras o el transistor, que obviamente pues ya puede estar cansado. Entonces, esto que tenemos aquí es el tiempo de saturación de la bobina, lo comúnmente conocido como Dewell. Ese Dewell, aquí tenemos un patrón de 1, 2, 3, poquito más de 4 milisegundos para este motor en ralentí. Aproximadamente deberá estar sobre 3.5, 3.7 milisegundos, pues está dentro de un valor aceptable, que eso quedamos que es el tiempo de saturación de la bobina. Ese tiempo de saturación, en este punto, es cuando la computadora, a través de esta señal que estamos mencionando, es una señal digital, comprobada con el aparato, con nuestro multímetro, es de 300 a 900 milivoltios. El pulso alto que la computadora manda por aquí es la señal de abre circuito, es decir, aquí descarga la chispa. El pulso bajo es la indicación que el transistor tiene que comandar esta señal de tierra, que es el ángulo de contacto. Entonces, 300 milivoltios, si los podemos explicar de esta manera, 300 milivoltios en el lenguaje electrónico de la computadora, ese pulso de 300 bajo es la orden de saturación de la bobina. La señal de 900 milivoltios es elevación, es orden de descarga bobina. Y eso es lo que hace el transistor en este momento. Cuando recibe por parte de la computadora ese pulso de 900 milivoltios, abre el circuito a tierra y al abrir el campo magnético del elemento embobinado se forma lo que vemos, el pico inductivo. Esto que tenemos de aquí a aquí, este espacio, es el tiempo de quemado. Es decir, es el tiempo que dura la chispa sobre la bujía. Debe de estar en un parámetro sobre de 1.2 a 1.5 milisegundos. Aquí lo tenemos ligeramente sobre de 1.1 milisegundos. Es un valor un poquito bajo, que esto lo podríamos nosotros ajustar. ¿De qué manera? Pues aquí podríamos tener el detalle que las bujías a lo mejor pueden estar cerradas de su calibración. Entonces, si abrimos ligeramente más las bujías, pues obviamente nuestro tiempo de quemado se amplía ligeramente. Entonces aquí podríamos tener ese detalle con este vehículo, con las bujías. Entonces recordemos, tiempo de quemado debe estar en un patrón de 1.2 a 1.5 milisegundos. Esto acompañado, para poder tener un diagnóstico de una bobina en buenas condiciones, al terminar el tiempo de quemado debe de terminar con un pico ascendente. Aquí lo vemos, en esta posición. Ese pico ascendente nos indica
que esta bobina está generando mucho más voltaje del que se va hacia la bujía. Obviamente eso es una buena condición de bobina. La pregunta es, ¿por qué no se va todo el voltaje generado en la bobina hacia la bujía? Pues simplemente por resistencia, ya que al momento de que se está haciendo la quema en la cámara de combustión, la resistencia en la cámara se incrementa, resistencia, oposición al flujo de la corriente eléctrica, y por tal motivo que ya esta cantidad de energía es insuficiente para vencer la resistencia de la cámara y no puede brincar ya hacia la bujía. Entonces se deriva de nueva cuenta hacia la bobina. ¿Hacia dónde? Hacia el positivo. Y lo vamos a ver reflejado también en esto. Debe de haber de 1 a 3 oscilaciones y derivándose ese voltaje directamente a positivo. Porque recuerden que la función de una batería en un vehículo es un capacitor, es un estabilizador de cargas. Y aquí vemos una bobina en muy buenas condiciones. Ahora, esto también debe de ir acompañado con un voltaje de quemado. Saquen ustedes aquí la línea y cuenten el voltaje, y debe de estar sobre los 40 voltios. Si estamos hablando que tenemos 10 voltios por división aquí, 10, 20, 30, y está sobre los 40 voltios, ¿sí? Entonces, de 35 a 40 voltios es un voltaje de quemado perfecto. Que dentro de esto, el voltaje de quemado de los 40 voltios con el tiempo de quemado sobre 1.2, 1.5 milisegundos será la eficiencia para una combustión perfecta en este tipo de vehículos. ¿Qué sería esto? Dicho en otras palabras, la energía de encendido, es decir, hacia las bujías. Entonces recuerdo que siempre vale la pena hacer este tipo de análisis. Nuestro patrón de un Dewhill está en un parámetro, dependiendo del vehículo, pero sobre de 2.5 a 3.5 milisegundos. El pico inductivo debe de estar por encima de los 250, 280 voltios. Aquí está perfecto porque lo tenemos nosotros arriba de los 310, 315 voltios. Tiempo de quemado, ya lo mencionamos, sobre 1.5 milisegundos, voltaje de quemado sobre los 40 voltios y esas oscilaciones que debemos de tener. Pero otro punto, que aquí no lo tenemos, hay que cuidar bien ese punto, que el Dewhill, es decir, la tierra, el tiempo de saturación, que haya una tierra firme en el sistema. Y aquí vemos levantada la tierra. Okay, vamos ahora a la comprobación con el multímetro de lo que es el sensor MAF. El sensor de flujo de masa del aire, ya sabemos que su función es medir la cantidad, densidad y humedad del aire que está entrando. Gracias a este sensor, junto con el TPS y con el sensor del cigüeñal que mide las revoluciones, es como se determina la carga aplicada en el motor. Entonces, para un motor en ralentí, la información del MAF, o ese valor de referencia como lo conocemos, debe de estar en un patrón sobre de 0.8 a 1.2 voltios. Aquí lo vemos. Tenemos ahorita en el sensor MAF un voltaje sobre 1.29, el valor que estamos mencionando de voltaje. Cabe mencionar que una forma muy práctica que yo les sugiero para la comprobación de un sensor MAF, como lo vamos a hacer, es que dejen ustedes el motor estabilizado en ralentí y anoten el valor. Lo que van a hacer ustedes es ir subiendo de revoluciones gradualmente. Es decir, pueden ustedes iniciar a las 800, 850 RPM, anotan el valor, vayan subiendo de 500 en 500 revoluciones. Y lo que vamos a cuidar es que el voltaje del sensor MAF, conforme vayamos acelerando, el voltaje suba gradualmente. Ya que si nosotros únicamente hacemos esto, un acelerón, y vemos que el voltaje suba, pues no es una garantía que nos indique que el sensor MAF esté en buenas condiciones, ya que a cierta aceleración la curva de voltaje del MAF puede no subir o puede caerse. Entonces es conveniente ir subiendo las revoluciones e ir cuidando que el voltaje se estabilice. Y gradualmente, como voy acelerando, el voltaje va subiendo. Vamos a hacerlo. Fíjense ustedes la pantalla de su multímetro. Estabilizamos el voltaje a esas revoluciones, 1.7 voltios. Incrementamos y lo mantenemos.
Y así sucesivamente lo vamos manteniendo y vamos viendo nosotros que el voltaje de una curva ascendente. Entre más revoluciones haya, el voltaje se debe de ir incrementando. Entonces sería una forma muy práctica de poder comprobar un sensor MAF. Y no se diga en esos de la marca de Bosch, que es donde más trabajo nos cuesta poder identificar cuando un MAF está fallando la señal. La falla de un MAF, recordemos que es pérdida de potencia, ahogamiento, emisiones de humo negro, y con eso conlleva las bujías totalmente contaminadas y por eso una mala chispa, y así se vuelve un círculo vicioso en nuestro sistema. Muy importante el sensor MAF, que es el básico para la regulación del ancho de pulso hacia los inyectores. Vamos ahora a comprobar con el osciloscopio el sensor de posición de la mariposa de aceleración. Hay ocasiones que al checarlo con el multímetro vamos a encontrar nosotros un patrón de un voltaje gradualmente que no se corta, que obviamente no tiene la capacidad del multímetro de poderlo verificar, pero el osciloscopio sí. Ahorita conectado el osciloscopio en la señal de referencia del TPS, vamos a analizar nosotros la gráfica. Vamos a ir acelerando, nosotros abrimos la mariposa gradualmente y vamos a verificar la curva que nos va a dar aquí nuestro osciloscopio. Subimos la mariposa a tope, bajamos la mariposa y aquí tenemos nosotros la gráfica. Vamos a congelar la imagen para poderla observar. Aquí tenemos nosotros una curva ascendente y una curva descendente. Una falla que no nos podría detectar nuestro multímetro, vamos a provocarla. Vamos a reproducir una falla que obviamente no tuviera la capacidad del multímetro de detectarla. Un ejemplo sería la gráfica que vamos a ver enseguida. Si lo observamos bien, aquí tendríamos una falla intermitente, por ejemplo, en un dado caso de un TPS. Viene el voltaje ascendente y hay un corte de señal. Y sigue continuando ascendente. Y ese corte que tenemos aquí referente al TPS es lo que nos puede generar un tironeo en el vehículo, que si nosotros lo checáramos con el multímetro, no tendría la capacidad, por lo rápido del corte de señal, de poder detectar esto. Vamos ahora a analizarlo con nuestro multímetro. Recordemos que el valor de un TPS va a ser un voltaje, en este caso de Nissan, debe de estar con la mariposa cerrada, debe de estar calibrado a 0.5 voltios, vamos a ver. Y lo tenemos en 0.48, bueno, pues es un valor aceptable. Recordemos que es importante esa calibración a 0.5 voltios en Nissan, ya que los tornillos de sujeción de dicho sensor, los orificios donde van esos tornillos son ovalados y lo podemos calibrar. Es importante dicha calibración, ya que de lo contrario no nos informaría el sensor, vaya, en este caso a la computadora, la posición de mariposa cerrada. Y si la computadora no tiene esa información de mariposa cerrada, pues obviamente el control hacia la válvula de marcha mínima no se llevaría en forma eficiente. Vamos viendo nosotros 0.5 voltios mariposa cerrada. Vamos a ir acelerando gradualmente. El voltaje deberá de ir incrementando. Vamos haciendo lento y vamos a cuidar que el voltaje no se corte hasta llegar a un parámetro de 4 a 4.5 voltios. Aquí lo tenemos de 4.07 desaceleración y el voltaje gradualmente va cayendo hasta su parámetro original de 0.5 voltios. Cabe mencionar aquí también que es muy importante que este tornillo que tenemos aquí, que es el tornillo tope del mecanismo de aceleración, es un tornillo el cual no se debe de modificar. Si nosotros modificamos este tornillo, es decir, muchas veces cuando tenemos problemas del ralentí, aflojamos la tuerca y movemos este tornillo para que el vehículo se regule. Puede ser que esté muy acelerado, pero tenemos otro problema adicional. Si nosotros modificamos este tornillo, ya tenemos no un problema, sino dos. ¿Por qué? Porque al mover esto, estamos
moviendo la calibración del TPS y obviamente no recibirá información de ralentí y no habría el ajuste. Acuérdense que el TPS cumple con dos funciones, una como interruptor de ralentí y la segunda como potenciómetro de posición de mariposa. Muy importante para estos casos el manejo del osciloscopio para poder obtener una curva mucho muy eficiente y visible de una falla intermitente de un TPS. Ok, vamos ahora con el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Este sensor está compuesto de dos cables, como ya lo vimos nosotros en nuestro diagrama. Una línea de 5 voltios, que es la referencia, y otra línea es la tierra del sensor. En este caso, la computadora va a captar a través de la línea de 5 voltios la caída de voltaje. Recordemos que es un sensor denominado de coeficiente térmico negativo. Es decir, a mayor temperatura, cae resistencia y conforme va tomando temperatura, el voltaje del sensor va disminuyendo. Aquí lo tenemos en un voltio, 160, 155 milivoltios. ¿Sí? Ese voltaje va a ir cayendo, vamos a tomar lectura nosotros y chequen ustedes el parámetro hasta que el motor ventilador encienda. Aproximadamente hay una caída de un voltio, en ese momento el motor ventilador entra en función y nuestro voltaje va a empezar a incrementarse. Va cayendo nuestro voltaje, como están observando. ...109, 106, 105 milivoltios... va bajando, y ahorita que veamos la activación del motor ventilador, el voltaje va a empezar a modificarse, va a empezar a subir. Tenemos un voltio con 45, sigue bajando, sigue cayendo nuestro voltaje. En el caso de Nissan, repito, aproximadamente un voltio, es cuando va a venir la activación de motor ventilador. Con el motor frío vamos a encontrar nosotros en el sensor de temperatura que está en un parámetro aproximadamente de los 3 voltios con el motor frío. Tomando temperatura, nuestro voltaje, como mencionábamos, empieza a caer y la activación posterior de motor ventilador. Sigue cayendo nuestro voltaje. Ya lo tenemos por debajo de un voltio, 983 milivoltios. Ahí prendieron los ventiladores a 966 milivoltios. Ligeramente una caída y después empieza a recuperar y el voltaje otra vez empieza a subir. Rebasando el parámetro de un voltio, la computadora corta activación a motor ventilador y vuelve otra vez la función. Ahí lo tenemos, por encima de un voltio, se desactivaron en este momento los ventiladores y otra vez el voltaje va a empezar nuevamente, sucesivamente a caer hasta de nueva cuenta los 980 milivoltios que nos marcó aproximadamente y vuelve otra vez la activación de los ventiladores.
Muy importante un sensor de temperatura que nosotros apliquemos el original, ya que de lo contrario podríamos tener nosotros fallas en lo que es el control del ventilador y además el ancho de pulso a los inyectores no sería el correcto. Un sensor de temperatura en la marca de Nissan dañado incluso nos puede ocasionar que el vehículo no encienda. Aunado a esto, lo que estamos viendo la gráfica, antes de que se nos pase, si ya lo habíamos comentado nosotros al desglose de nuestro diagrama, estos vehículos de Nissan, para poderlos poner a tiempo, recordemos que el procedimiento es con el motor a temperatura normal de operación, desconectamos nosotros el TPS. En la marca de Nissan, el sensor TPS, posición de la mariposa, es el que debemos desconectar para poner a tiempo nuestro motor con nuestra lámpara estroboscópica. Lo ponemos según especificaciones, ya una vez ajustado el tiempo, apagamos el vehículo, conectamos el TPS y listo, nuestro tiempo quedó ajustado. Vemos de nueva cuenta, el voltaje aquí está bajando. Recordemos que a la caída de un voltio aproximadamente, tenemos la activación de nueva cuenta de motor ventilador y así sucesivamente sería el ciclado de activación y desactivación de motor ventilador. Un voltio, tenemos la caída por debajo de un voltio y aproximadamente a los 980, como vimos hace un momento, va a venir la activación de motor ventilador. Ahí lo tenemos, ahí activó motor ventilador de nueva cuenta y así está ciclando activación y desactivación de motor ventilador. En un momento dado que la computadora detecte circuito abierto del sensor de temperatura, es decir, una señal fuera totalmente de rango por sensor dañado, circuito abierto, la computadora por protección mantendrá activados a los motor ventiladores para protección al sistema de enfriamiento, es decir, al motor, porque ya en este caso no tendría parámetro de lectura en este momento, entonces lo activaría por modo de protección. Ok, vamos ahora al sensor de oxígeno. En este caso, sensor de oxígeno de tres cables. Los dos cables blancos es una alimentación de 12 voltios y otra es una alimentación de tierra para un elemento calefactor que el sensor de oxígeno trae. Recordemos que el sensor de oxígeno requiere el calor para bajar su valor ohmico del elemento que está integrado al sensor, que no es otra cosa más que una pila galvánica que está compuesta por dos electrodos. Un electrodo va a tener contacto con el 21% de oxígeno que hay en el ambiente, eso que respiramos que se llama aire, que es un 21% de oxígeno. A través de aquí es por donde tiene contacto con el 21% de oxígeno ambiente. Y la parte interna del sensor va a tener contacto con el sobrante de la combustión. La forma correcta de comprobar un sensor de oxígeno es arriba de 2000 revoluciones. Ahorita está interceptado el canal de referencia, que es el cable de color negro. Si checamos nuestra pantalla del osciloscopio, pues obviamente el valor que nos está dando es un valor sin variación. Aquí en marcha mínima no nos dice nada del comportamiento del sensor. Entonces vamos a acelerarlo y arriba de 2000 revoluciones vamos a checar nosotros las fluctuaciones que el sensor de oxígeno trae. Vamos a corroborarlo. Chequen ustedes la pantalla. Si lo vemos, ahí lo tenemos acelerado y están viendo ustedes la gráfica. Vamos a congelar aquí nuestra imagen para que lo puedan ustedes visualizar de mejor manera. Y chequen ustedes la oscilación, ¿sí?, los cambios de rico a pobre que el sensor de oxígeno está realizando. Aquí nos está dando un patrón de un segundo por división. Para que un sensor de oxígeno lo podemos determinar como bueno, esos switcheos, es decir, los cambios de rico a pobre, con el motor a 2500 revoluciones, deben de ser en un promedio de 5 a 8 switcheos cada 10 segundos. Si analizamos nuestra pantalla, vamos a contar las divisiones que nuestra pantalla tiene
en forma horizontal, que es en tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 divisiones. Y cada división tiene un segundo. Así es de que en este momento nuestra pantalla completa son los 10 segundos que nos indica. Y si contamos los switcheos, que nos decimos como mínimo de 5 a 8 cada 10 segundos, pues nada más ustedes analícenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 switcheos tiene este sensor de oxígeno. Eso significa que este sensor de oxígeno está trabajando en óptimas condiciones. Y aquí vamos a ver precisamente estos cambios. Vamos otra vez en marcha mínima, descongelamos la imagen y chequen ustedes cómo aquí no tenemos nosotros patrón de señal. Entonces, no nos indica mucho en este caso. Entonces, repito, la forma correcta, ya sea que ustedes lo hagan con el multímetro o de mejor manera con el osciloscopio, vamos a encontrar esa variación de voltaje. Volvemos a acelerar y chequen ustedes la pantalla de nueva cuenta. Conforme va subiendo revoluciones, y ahí empieza. En este momento hay una señal que no es uniforme, ya que aquí hubo un cambio drástico. Al acelerar se incrementa el flujo y el sensor de oxígeno inmediatamente se fue a pobre y empieza la computadora a incrementar el ancho de pulso, ya que el sensor MAF está entregando ese valor, pero se abre la mariposa y el sensor de oxígeno detecta pobreza, inmediatamente empieza a hacer la compensación, ya que el sensor de oxígeno será el elemento indicado para que la computadora pueda realizar el ancho de pulso correspondiente. Es decir, en base al sensor de oxígeno es como la computadora puede observar lo que ella misma está haciendo, si está dentro de los que son los parámetros correctos. Pero posteriormente a esto vamos otra vez a analizar. Si vemos que ya está andalizando las revoluciones en alta, vamos a identificar que la señal se uniforma. Aquí lo vemos, el cambio. Lo dejamos aquí en estas revoluciones. Y chequen cómo ustedes la señal, la gráfica del sensor de oxígeno, se va haciendo ya uniforme. Miren, aquí teníamos estos cambios de enriquecimiento y empobrecimiento que en la computadora logra hacer la estandarización del valor estequiométrico, y posteriormente ya viene el ciclado perfecto del sensor. Entonces, no se nos olvide, compañeros, que esa es la forma más correcta de checar un sensor de oxígeno arriba de 2000 revoluciones, y esto es lo que vamos a captar. El switcheo del sensor de oxígeno significa los cambios de rico a pobre con el valor antes mencionado, los switcheos de 5 a 8 como mínimo cada 10 segundos. Es importante también aclarar que cuando tengamos que reemplazar un sensor de oxígeno, procuremos también poner parte original, ya que el valor de resistencia que el sensor puede estar manejando sería diferente el de uno comercial a uno original. Entonces, queremos evitarnos muchos problemas de falla, pongamos las partes originales en cada uno de los vehículos. Fallas de un sensor de oxígeno, bueno, pues van relacionadas completamente a emisiones contaminantes. Si el sensor de oxígeno no está reportando el valor correcto, o el elemento que mencionamos, que es la pila galvánica, el valor ohmico, no es el apropiado para el vehículo que estemos hablando, pues obviamente el voltaje de referencia pues también se verá alterado, y si se altera el voltaje de referencia, la computadora nos modificará el ancho de pulso. Entonces, muy importante la prueba específica para los diferentes sensores de oxígeno. Recordemos que hay otro tipo de sensores de oxígeno de tres cables que se utilizaron en algunos vehículos de la Jeep, aquellos que venían con la computadora marca Bendix, que son sensores de oxígeno normalmente de tres cables, pero son sensores de oxígeno de titania. Sensores de oxígeno como de este normales son sensores de circonia. Aquellos sensores de oxígeno de titania, repito, únicamente en esos Wrangler, en esos Jeep, con la computadora Bendix, el voltaje de referencia está alrededor de 5 voltios, y no como este, que es un voltaje de 0 a 1 voltios. Aquellos producen hasta 5 voltios. Mucho cuidado para no confundirlos y no intercambiar uno por el otro, porque si no, las fallas no las vamos a poder corregir. Este mismo sensor de oxígeno vamos a verificarlo ahora con el multímetro.
Si ahorita lo comprobamos nosotros, estamos viendo que tenemos un valor, ¿sí?, de 75 milivoltios. Obviamente nada nos dice. Ahora, si nosotros lo aceleramos el vehículo, vamos a comprobar que ahora este voltaje debe de estar oscilando y estar cruzando ese parámetro de los 450 milivoltios hacia arriba, 450 milivoltios hacia abajo, que estaría de más menos 200 milivoltios, y son los cambios que vamos a medir nosotros, que son los cambios de rico a pobre. Recuerden que un voltaje por encima de 450 milivoltios significa una mezcla rica. Un voltaje por debajo de 450 milivoltios es una mezcla pobre. En base a ese valor, la computadora tendrá que comandar esa señal. Vamos a revolucionarlo para que veamos esos cambios. Ahí lo vemos. Chequen ustedes cómo está rebasando los 450 hacia arriba o bajando de 450 milivoltios. Y aquí vemos los switcheos del sensor de oxígeno. Está sobre los 250 a los 600, 700 milivoltios. Eso es lo que vamos a verificar de un sensor de oxígeno, que esos cambios sean bajo ese parámetro. ¿Ya lo vimos? De igual forma, con multímetro o con osciloscopio, que es lo más eficiente, y si lo ven ustedes, pues nos da inmediatamente el comportamiento del voltaje. Aquí, pues obviamente nos ayuda y nos puede servir para ese diagnóstico de los sensores de oxígeno. La tecnología en los vehículos cada vez va en aumento. Cada vez más cantidad de computadoras, más controles electrónicos. Pero la misma tecnología nos va llevando de la mano al ir creando diferentes series de equipo que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Esto conlleva que si queremos nosotros ser competitivos en nuestro negocio, pues obviamente tenemos que invertir en equipos cada vez más sofisticados. Pero podemos estar viendo que, aún así, las pruebas con los equipos normales los podemos realizar. Pero la diferencia de este tipo de equipos, pues nos da una pauta mayor para un diagnóstico mucho más eficiente. ¿Grabando? Pues bien, compañeros. En este tipo de vehículos Nissan, lo que es la computadora del motor, se localiza en esta posición, aquí en una base atornillada. Ahí se localiza la computadora. Junto con la computadora vamos a encontrar nosotros el relevador del sistema. Veamos entonces que para este caso del diagnóstico tenemos este Sentra modelo 95. Explicamos nosotros en el diagrama que el relevador de la computadora en el Suru, tapa roja, en los primeros motores 16 válvulas y en la pickup, este relevador va a funcionar como un amplificador de amperaje. Así es de que si este relevador llega a fallar, obviamente la computadora se encarga de alimentar tanto al MAF como al sensor del ángulo. En este caso, ya en esta versión de este Sentra, si este relevador es desconectado, obviamente el vehículo aquí se apagará. Pues bien, vamos a proceder ahora en realizar el autodiagnóstico, es decir, la recuperación de códigos de falla en los vehículos Nissan. La variante que podemos encontrar en toda la marca Nissan es la siguiente. En el caso del Suru, tapa roja, los Surus 16 válvulas, vamos a encontrar el conector de diagnóstico debajo del tablero, lado izquierdo del volante. En este caso, ese conector de diagnóstico de 14 terminales, para poder recuperar nosotros los códigos de falla, vamos a explicar el procedimiento. En primera instancia, lo que vamos a verificar nosotros es, al abrir el switch, que el foco check en el tablero encienda. Ya verificamos que el foco check esté encendido. Posteriormente a esto, en ese caso, de ese Suru tapa roja, Suru 16 válvulas, los primeros entras, vamos a hacer un puente en el conector de diagnóstico en las dos terminales parte superior derecha. Al hacer el puente, lo que vamos a verificar es que el foco check se apague. El puente lo vamos a dejar por un espacio de 2 a 3 segundos. Retiramos el puente y posteriormente el foco check comenzará a destellar, dándonos los códigos en dos dígitos. Los primeros destellos van a ser lentos, son decenas. Los segundos destellos van a ser más rápidos, serán las unidades.
En el caso de este Nissan modelo 95, que es un Sentra americano, en el caso de los Maxima, en el caso de los Luquino, trae el conector de diagnóstico de la misma manera ubicado en la posición que ya mencionamos, pero no podemos sacar códigos puenteando, ya que en este tipo de unidades el procedimiento es muy similar, pero tenemos que irnos directamente a la computadora del vehículo. En la computadora vamos a encontrar nosotros una perilla, y aquí es donde nosotros vamos a seleccionar el procedimiento para la recuperación de códigos. En el caso de los vehículos sedán, vamos a encontrar que el sistema de control del motor tiene dos modos de diagnóstico. El modo 1 es la retroalimentación del sensor de oxígeno con la computadora. Es decir, en ese modo 1 lo que vamos a verificar nosotros es la respuesta del sensor de oxígeno en base a la señal de ancho de pulso que la computadora está comandando. Es decir, ahí se verifica, ¿sí?, lo que es el umbral del sensor de oxígeno en base precisamente a la modificación del ancho de pulso. Es decir, el tiempo de respuesta del sensor de oxígeno. En el caso del modo 2, es el modo para la recuperación de códigos de falla. Vamos a hacer el procedimiento en este vehículo. Para iniciar, ya verificamos que nuestro foco check está encendido y la perilla la tenemos a tope hacia el lado izquierdo. Lo que vamos a hacer es girar la perilla hacia la derecha, 3 segundos, la regresamos otra vez a la izquierda y posteriormente verificamos nuestro foco check, que va a empezar a destellar y nos empieza a dar los códigos de falla. Si no alcanzamos a leerlos, bueno, pues vamos a esperar a que termine el conteo. Los códigos se están repitiendo y repitiendo, los que estén almacenados en el sistema, hasta que el switch regrese a la posición de apagado. Vamos a verificar. Esas son unidades. Vamos a ver el siguiente conteo. Aquí lo tenemos. 1. Código 34, 10, 11, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4. Código 34, se repite de nueva cuenta nuestro código, 10, y un código 1, sería código 11. Y se repite de nueva cuenta el 34, verifíquenlo ustedes. Hasta que no nosotros pongamos el switch en la posición de apagado de nueva cuenta, el foco dejará de destellar. Mientras tanto, si corroboraron ustedes, los códigos los sigue repitiendo. Entonces tenemos código 11 y código 34. Ya es cuestión de verificar nuestra base de datos para corroborar a qué corresponde el código 11 y a qué corresponde nuestro código 34. Pues vamos a ver entonces ahora a qué corresponde cada uno de estos códigos para seguir nuestro procedimiento de diagnóstico. En el caso de realizar el modo 2, para poderlo llevar a cabo, lo primero que tenemos que hacer es echar a andar el motor, esperar a que tome temperatura normal de operación. Una vez tomando temperatura normal de operación, lo que vamos a ver nosotros, en primera instancia, nuestra perilla quedó en la posición totalmente a la izquierda. Y lo que vamos a hacer es girar a la derecha. Igual, el mismo procedimiento que hicimos ahorita para la recuperación de códigos de falla, pero con la diferencia de que ahora lo vamos a realizar con el motor en funcionamiento. De igual manera, a la derecha, de 2 a 3 segundos. 4 segundos, regresamos nuestra perilla hacia la izquierda, recuerden que nuestro motor está funcionando y lo que vamos a corroborar nosotros es el destello del foco, va a estar destellando lento, se apaga, prende y apaga, eso se llama la retroalimentación de mezcla, es decir, foco prendido sería el parámetro
del sensor de oxígeno en un voltaje alto, que significa mezcla rica. Cuando el foco se apaga, sería el parámetro en una mezcla pobre. Es decir, sabemos nosotros que el sensor de oxígeno, como ya lo corroboramos nosotros en nuestras pruebas de osciloscopio, vimos que tiene unas oscilaciones, rebasando constantemente un parámetro de los 450 milivoltios hacia arriba y 450 milivoltios hacia abajo. Anteriormente el umbral de un sensor de oxígeno era de 200 milivoltios arriba de 450 y 200 milivoltios abajo de 450. Ya en la normativa de OBD2 impone que el umbral del sensor de oxígeno bajó a 100 milivoltios, es decir, su parámetro de operación es de 350 a los 550 milivoltios. Estamos hablando del umbral de 100 milivoltios arriba de 450 o abajo de 450 milivoltios. Entonces, eso es lo que vamos a corroborar nosotros. Los cambios, sí, o switcheos que el sensor de oxígeno está dando, lo vamos a verificar en base a que el foco prende, relación de mezcla rica, se apaga, mezcla pobre, y eso es lo que estamos viendo como retroalimentación de la mezcla en el modo 1. Eso lo tenemos, como mencionamos, dos modos de diagnóstico en el sedán: retroalimentación y recuperación de códigos de falla. Ahora, en el caso de las camionetas pick-up, vamos a mencionarlo, vamos a adelantar un poquito. Vamos a tener exactamente lo mismo en las camionetas pick-up, que es lo mismo, una perilla. En esta posición, en las camionetas, vamos a encontrar dos focos LED, uno de color rojo y un foco de color verde. A diferencia que en las camionetas Nissan tenemos cinco modos de diagnóstico. Tenemos un modo que es igual retroalimentación de mezcla. Otro, respuesta del sensor de oxígeno. Modo 3, que es recuperación de códigos de falla. Modo número 4, vamos a tener nosotros la verificación de lo que son interruptores. Y el modo número 5 se le llama diagnóstico en tiempo real. Ese diagnóstico en tiempo real, pues obviamente es muy eficiente para poder nosotros corroborar fallas intermitentes, sobre todo cuando tenemos tironeo, que es ahí cuando podemos detectar alguna anomalía referente al sensor óptico que va en el distribuidor, incluyendo el sensor de velocidad. Ahora, en el caso de las camionetas, para poder accesar a cada uno de los modos, el procedimiento es muy similar. Vamos a abrir el switch y lo ponemos en posición de ignición. Y vamos a corroborar que los dos focos, tanto el foco rojo como el foco verde, estén encendidos. Recuerden que la perilla está hacia la izquierda a tope. Cabe mencionar que el movimiento de la perilla debe ser muy suave y debe de ser un desarmador que no esté imantado. Ya una vez que estén los dos focos encendidos, giramos la perilla a la derecha. Al momento de girar la perilla a la derecha, los dos focos, tanto el rojo como el verde, van a destellar al mismo tiempo. Destellan una vez y se apagan los dos focos juntos. Recuerden, eso será modo 1. Para el modo 2, destellan dos veces. Modo 3, destellan tres veces los dos focos juntos. Modo 4, modo 5 y así sucesivamente. Si yo no selecciono ninguno de los modos en esas camionetas, los modos se van repitiendo a través del destello de los dos focos al mismo tiempo, recuérdenlo. Entonces, yo quiero recuperar códigos de falla. Recordemos que es el modo 3 en las camionetas pick-up. Ya una vez que destellaron los dos focos al mismo tiempo, una, dos veces, se apagan y enseguida empiezan los destellos que corresponden al modo 3. En ese momento, uno, dos, tres destellos. Estamos dentro del modo 3, regresando la perilla hacia su posición original, es decir, off o hacia la izquierda. En ese momento ya ingresamos al modo 3. Siguiente, van a empezar a destellar los focos LED. Primero destellará el foco rojo, que nos indica las decenas. Acuérdense que los destellos del foco rojo son de 10 en 10. Posteriormente destellará el foco verde, que nos indica las unidades. Entonces, pensando que el foco rojo destella dos veces y el foco verde destella 4, entonces tendremos un código 24. Como en el caso de este Sentra, vimos en el destello de nuestro foco check que tenemos un código 11. En el caso de las camionetas, destellará una vez el rojo,
y una vez el verde. Un código 34, 3 destellos del rojo por 4 destellos del foco de color verde. Es un procedimiento para recuperación de falla muy simple. Ya con los códigos que tengamos almacenados o que tengamos registrados, de nueva cuenta nos vamos a nuestra base de datos y verificamos a qué corresponde dicho código. Pues veamos, vamos a verificar a qué corresponden los códigos de este Sentra americano modelo 95. Ya una vez yendo ustedes a corroborar, como mencionamos, su base de datos, van a identificar ustedes que el código 11 representa circuito del sensor de ángulo, es decir, el sensor óptico localizado dentro del distribuidor. Aquí lo que tendremos que ver nosotros es que si el disco estuviera chueco, por ejemplo, nos detecta alguna anomalía. Hay ocasiones que llegamos a desarmar el distribuidor para reemplazar bobina y obviamente ahí se maltrata el disco y de ahí se puede presentar ese código de fallo. Recuerden que este sensor óptico dentro del distribuidor informa sobre RPMs y posición de cilindro número 1. Lo que vendría siendo en un vehículo más nuevo, la información de un CKP y la información de un CMP. Y habrá que revisar el cableado. Sí, recordemos aquí, hay que revisar nosotros la alimentación al sensor. Digo, por este caso el vehículo está funcionando, pero sí presenta una ligera falla. Habría que ver si el voltaje de llegada no tiene una caída. Acuérdense que una caída de voltaje a un circuito de alimentación de 12 voltios no debe de tener una caída más allá de un voltio. Y la tierra, recordemos que la tierra de alimentación al elemento no tiene que tener más allá de 30 milivoltios. Entonces, eso es lo que vamos a revisar referente al código número 11. El código 34 que nos arrojó este vehículo se refiere al sensor de detonaciones. Habría que revisar directamente el sensor de detonaciones si es que está desconectado, que la mayoría de las veces eso es lo que sucede, que el sensor se truena en su conector eléctrico pegado directamente al sensor y eso nos puede estar registrando dicho código de falla. Pues bien, ya cubriendo nosotros este procedimiento del autodiagnóstico, que ya lo volvemos a mencionar, en el caso del sedán, excepto este Sentra americano, los Máxima, los Luquino y lo que es el Suru 2000 GSR, es decir, el motor 2.0 litros que trae el Suru con el mismo motor del Luquino, no podemos sacar códigos de falla haciendo el puente en el conector de diagnóstico. Tenemos que irnos directamente a la computadora. El procedimiento que hicimos nosotros aquí, al girar la perilla a la derecha, es lo mismo como si ustedes en el conector de diagnóstico pusieran el puente en las dos terminales, parte superior, derecha. Quedamos que dejamos por 2 o 3 segundos el puente y lo vamos a quitar, que sería lo mismo aquí, como si la perilla la regresamos otra vez a la izquierda. Es lo mismo, nada más que al insertar el puente, es como si girábamos la perilla a la derecha. 3 segundos quitamos el puente, es como si hiciéramos el giro de la perilla a la izquierda. El único problema aquí es el acceso a la computadora, ya que en la camioneta Nissan está debajo del asiento del lado del copiloto. En el caso de los sedanes, pues hay que desmontarla de la base, aquí atrás de la consola central. Pues bien, amigos, esperemos que todo este procedimiento que hemos visto en el lapso de nuestro curso, lo que es la explicación gráfica que vimos en la pantalla con el diagrama, que obviamente es muy importante que ustedes lo tengan presente, que es conveniente que ustedes mismos saquen su diagrama correspondiente y vayan ustedes de la mano con nosotros en la pantalla, ustedes con su diagrama. Entonces, aquí en este caso, lo que vamos a realizar nosotros es una prueba en la cual, con su diagrama y yo en la pantalla, ustedes hagan sus anotaciones correspondientes y me sigan paso a paso como lo hemos llevado en el transcurso de este curso, para posteriormente las pruebas que hicimos, ya sea con multímetro o con el osciloscopio, ustedes las lleven de buena manera. Entonces, esperando que todo esto sea de utilidad, esperemos estar con ustedes en la próxima sesión.
Bueno, para el caso de la comprobación de los actuadores, vamos a ejemplificar nosotros aquí la comprobación de los inyectores. Para este caso tenemos un inyector el cual tiene una resistencia de 12 ohms para este caso de este centro. Recuerden que para corroborar nosotros la resistencia, en este caso de los inyectores, hay que tener la precaución de checar la resistencia con el motor a temperatura normal de operación, ya que si lo llegamos a hacer nosotros con el elemento, es decir, con el inyector frío, pues solamente el valor de resistencia podría ser no el de operación de trabajo, ya que ya como va tomando temperatura, la resistencia va subiendo, entonces por ello puede tener un factor erróneo. Bueno, para este caso con el osciloscopio estamos analizando nosotros el comportamiento del inyector. Ya conectando nosotros, ¿sí?, nuestra pinza del osciloscopio a la señal que la computadora comanda hacia el inyector, vamos a tener una gráfica como la que están viendo ustedes en la pantalla aquí, ¿sí?, del osciloscopio. Para lo cual esto va a representar, es el trabajo del embobinado de este inyector. Tenemos en este caso la alimentación de los 13 voltios. ¿Cuáles 13 voltios? Los que están entrando por el lado positivo del inyector, y el lado negativo va directamente a la computadora. En este momento es cuando el transistor de la computadora va a aplicar tierra hacia el lado negativo del inyector. Aquí lo vemos. Esta pulsación que tenemos aquí es el ancho de pulso que la computadora está comandando. Para este caso, nosotros tenemos aproximadamente sobre 3 pulsos por milisegundo, lo que está mandando la computadora. Esto es lo que vamos a cuidar. Otro de los aspectos que vamos a tener muy importantes es el pico inductivo que este inyector está generando. En un inyector de estas condiciones, que tiene sobre los 12, los 13 ohms, ese pico inductivo deberá de estar por encima de los 60 voltios. En este caso, en este vehículo, lo tenemos en un pico inductivo en un parámetro sobre de 80 voltios. Al momento de abrirse el campo magnético en ese embobinado, se forma el pico inductivo y posteriormente ese pico inductivo será derivado otra vez a la línea positiva. ¿Qué son los detalles que hay que cuidar en cada uno de los inyectores? Si nosotros tuviéramos alguna falla pensando que tuviéramos problemas en la parte interna de la computadora, es decir, que el transistor que comandara alguno de los inyectores estuviera cansado, lo podríamos ver reflejado nosotros como una falla de cilindro, que un cilindro no esté trabajando al 100%, trabaja en menos capacidad que los otros tres. Podría ser inyector o también podría ser la misma computadora. En este caso ya corroboramos nosotros la resistencia de cada uno de los cuatro inyectores, y estamos viendo que los cuatro inyectores tienen su valor sobre los 12.5 ohms, que está dentro de su parámetro de operación normal. Ahora, analizando cada uno de los valores de nuestra pantalla y conectándola a cada uno de los inyectores, pues solamente vamos a corroborar nosotros precisamente este parámetro. Si en un punto, del inyector que estuviese fallando, esta línea que tenemos aquí, que es la línea de masa, esta tierra que está aquí, si la viéramos nosotros levantada o la viéramos aquí inclinada, empieza por abajo y va levantándose la tierra, significa que el transistor de la computadora ya está cansado y habría que reemplazarlo. Y eso nos está ocasionando que ese inyector no esté trabajando a la misma capacidad de los otros tres. Y eso nos va a repercutir en un cilindro que va a trabajar en forma deficiente. Entonces, muy importante en este caso. Ahora le toca en turno a este componente. Es una válvula solenoide. Su nombre es válvula de control de traslape valvular, llamada, conocida comúnmente la marca de Nissan como válvula BTC. Esta fue una innovación aquí en México en la Subame del modelo 1994. Fue la primera que la llevó a su casa. Esta válvula solenoide, su función, controlada obviamente por la computadora, es cerrar una vena de lubricación y permitir de esta manera
que el árbol de levas de admisión retarde su traslape valvular, frenando el giro del engrane del árbol para que de esta manera nosotros tengamos un tiempo mayor de apertura en las válvulas de admisión y de esta manera lograr un llenado mejor en la cámara de combustión. En la carrera automotriz, cada uno de los fabricantes ha ido buscando la mejor manera. En la carrera automotriz, cada uno de los fabricantes ha buscado la alternativa mejor para poder controlar una mejor eficiencia del motor. Y de antemano sabemos que un motor de combustión interna es sumamente deficiente. Este motor de combustión interna gasolina, ¿qué es lo que lo hace tan deficiente? Obviamente, el hecho de contar con una mariposa de aceleración. El hecho de contar con una mariposa de aceleración que restrinja el paso del aire hacia las cámaras es donde viene esa deficiencia. Obviamente la problemática es que por el tiempo tan pequeño de apertura de las válvulas y por la restricción que tenemos del paso del aire, el problema más grave que se han enfrentado los fabricantes es el perfecto llenado de la cámara de combustión. Por eso por años y por años cada uno de los fabricantes ha buscado las estrategias necesarias para poder compensar esto. Si recordamos un poquito, hemos mencionado en cursos anteriores el múltiple de admisión de fierro que traían los motores setenteros. Esos múltiples de admisión de fierro, por el acabado rugoso que tenían internamente en sus materiales, lograban que al momento de que entrara la mezcla por el carburador, en el múltiple de admisión, ese material rugoso por lo que estaba constituido internamente iba a provocar resistencias al flujo, y obviamente resistencia estaba oponiéndose que la mezcla entrara, es decir, la mezcla se iba atorando en todas esas rugosidades que tenía, me genera una turbulencia, resistencia, y obviamente el llenado del cilindro no se lograba en plenitud. Entonces había mucha deficiencia. Posteriormente, el siguiente cambio que empezamos a ver en los vehículos fue este tipo de múltiples de admisión, ya unos múltiples de aluminio. Con lo cual, el acabado interno de los múltiples de aluminio, pues obviamente era mucho más eficiente, más liso, y obviamente me permitía en menor cantidad de turbulencias dentro de este. Posteriormente a esto, llegamos a ver los múltiples de plástico. Ya los múltiples de admisión de plástico, pues obviamente un acabado totalmente liso. Y obviamente eso ya me ayudaba a tener menos resistencia al flujo de entrada del aire o de la mezcla directamente hacia las cámaras de combustión. Es en ese momento cuando los fabricantes descubrieron que había un problema grave aquí, ya que un múltiple de admisión largo es muy eficiente para un ralentí, es decir, para marcha mínima. Pero resulta que ese múltiple de admisión largo para unos regímenes altos de motor obviamente es deficiente, ya que el aire que está entrando y va directamente hacia las cámaras, cuando yo exijo potencia y abro la mariposa, es mucho el tiempo que tarda el recorrido del aire, y obviamente volvemos con la misma problemática, el llenado de la cámara. Entonces ahí tomó la batuta Ford en nuestro país, en el caso que empezó a diseñar los múltiples de admisión variable. ¿Cuáles son esos? Si recordamos nosotros, los vehículos Contour, las Winstar, llegaban a tener en el múltiple de admisión unos papalotes controlados por un diafragma o por un chicote, sea el caso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ford? La solución. Gracias a esos papalotes que abrieron unas compuertas en el múltiple de admisión, pues estaban fabricando un múltiple de admisión largo para marcha mínima, porque los papalotes estaban cerrados. Entonces, el aire que entraba tenía que sacarle toda la vuelta y entraba hacia las cámaras. Ahí tenemos un múltiple de admisión largo. Al momento de exigir potencia, la computadora comanda una señal y los papalotes de cada uno de los puertos de admisión se van a abrir. Entonces el aire que entra pasa directo hacia las cámaras. Ahí tenemos un múltiple de admisión corto. Y obviamente solucionaron de esa manera esa problemática que se ha visto. Entonces tenían un múltiple de admisión largo para marcha mínima y fabricando, gracias a esos papalotes,
sistema IMRC conocido en Ford, un múltiplo de admisión corto. La pelea siguió. Posteriormente lo que empezamos a ver fue esto que vemos aquí, que se determina o denomina sistema de distribución variable. El sistema de distribución variable, como ya lo mencionamos hace un momento, lo que va a hacer es frenar por fracciones de segundo el giro del árbol de levas de admisión, permitiendo de esa manera que las válvulas de admisión por fracciones de segundo permanezcan más tiempo abiertas y el llenado en la cámara sea mucho más eficiente. De ahí para allá cada uno de los fabricantes lo modificó, lo perfeccionó. Aquí tenemos un árbol de admisión con un control variable. Tenemos otro sistema, como en el caso de los BMW, que es el sistema Vanos. Tenemos un sistema, por ejemplo, como los Honda, que es el sistema VTEC. Y cada uno con su tecnología diferente, pero el principio es una válvula solenoide que va a abrir o cerrar un flujo de aceite y así frenar por turbulencia el giro del árbol de levas de admisión. Después de la admisión variable, empezamos a ver una gran cantidad de cambios que había en los turbocargadores, supercargadores. Obviamente, aquí se trata de darle el menor peso posible al motor. Tanto el supercargador como el turbocargador, su función es la misma: comprimir el aire que va a entrar a las cámaras, meter aire a presión para así obviamente dar mayor potencia. La diferencia es que el supercargador es accionado a través de una banda por el mismo cigüeñal y a fin de cuentas viene siendo un peso para el mismo cigüeñal, es una carga para él. Obviamente pues no va a cumplir con las especificaciones de economía. A diferencia del turbocargador, quien lo hace funcionar son los gases del escape. Obviamente no es carga para el cigüeñal, obviamente ese elemento turbocargador pues va a tomar, ¿sí?, el primer lugar en la carrera con cada uno de los fabricantes. Y estamos viendo en diferentes marcas de vehículos cómo el turbocargador es el elemento que se está instalando para lograr mayor potencia. Diferentes tipos de turbocargadores se han ido instalando hasta llegar a los sistemas nuevos de los turbos, los cuales cuentan con una geometría variable. ¿Qué significa esto? Hacia grosso modo, los turbos de los vehículos noventeros como los Phantom, como los Spirit, eran turbos que iban a activarse arriba de 2000 RPM, es decir, toda la presión generada del turbo hacia el múltiplo de admisión entraba de golpe. Entonces, era un golpe muy fuerte que llevaba a la transmisión. Los turbos de geometría variable lo que van a hacer es modificar las paletas de la propela del turbo. Entonces, la presión entrante hacia el motor va a ir de menos a más, para que no entre de golpe, sino va entrando la presión al múltiplo a través del turbo, va entrando en forma paulatina. Eso es la nueva innovación de los turbos de geometría variable. ¿Cuál es la razón en la actualidad por la cual los motores se están haciendo cada vez más económicos? Me refiero a mayor cantidad de rendimiento de kilómetros por litro. Nos encontramos con vehículos familiares que traen motores pequeños. ¿Qué es lo que están haciendo los fabricantes ahora para lograr ese rendimiento en los motores? Obviamente recuerden que todas las evoluciones que hemos visto en el paso de los años llevan una finalidad. ¿Sí? Emisiones contaminantes, ese es el factor principal. En este caso, los fabricantes lo que están buscando en la actualidad es quitarle peso al cigüeñal para que la operación sea más libre. Lo hemos visto, por ejemplo, que en la actualidad le quitaron, por ejemplo, una bomba de la dirección. La bomba de la dirección hidráulica se la están eliminando. Obviamente esa bomba de dirección hidráulica es trabajada a través de la misma banda que mueve el mismo cigüeñal. Entonces, es una carga para el mismo. Al quitarle esa bomba, están quitando ese peso. Por lo contrario, ahora están metiendo un motor eléctrico en la columna de la dirección, que obviamente ya es ninguna carga para el cigüeñal. Están metiendo ahora también lo que son los sistemas de ventilador de velocidad variable. Obviamente, un ventilador mientras está trabajando a ciertas velocidades tiene un consumo de corriente y va a trabajar siempre al 100% de su capacidad. En los nuevos sistemas, ¿sí?, con velocidad variable de los motores ventiladores, pues obviamente conforme va bajando la temperatura del motor, se va bajando el consumo de corriente del elemento.
y ese consumo de corriente que se va reduciendo se va a ver reflejado a que la batería se está consumiendo menos cantidad de corriente, y esto es lo mismo que el alternador tiene que trabajar en menos proporciones. Si el alternador trabaja en menos proporciones, esto es igual a que ese vehículo va a consumir una cantidad menor de combustible. Entonces, cada uno de estos aditamentos que hemos estado viendo nosotros es quitarle cargas al motor, y esa es la tendencia que los fabricantes están dando de aquí en adelante, además de que los fabricantes le están tirando en todos los sistemas a pura modificación de software. No están modificando hardware. ¿Qué quiere decir? Que son lo que es partes físicas del sistema de control son las mismas. Lo único que están haciendo, que es el software, que es el programa de la computadora, lo están modificando para darle una mayor potencia y mayores economías. Unos puntos muy importantes que estamos viendo en la actualidad en la capacitación que se está dando a través del IMSEA es precisamente esos datos. Como comentario y adelantándose a esas capacitaciones que hemos estado dando, cabe mencionar que en la actualidad los vehículos que cumplen con una normativa de OBD2, hay ocasiones que tenemos códigos de falla referentes a emisiones contaminantes, códigos de baja eficiencia del catalizador, y ya nos cansamos nosotros de revisar cada uno de los sistemas, es decir, sistema de chispa, sistema de combustible, los sensores, todo operando en forma correcta, y ese código no se lo podemos quitar. Y resulta que simplemente nada más modificando el software de la computadora, es decir, bajándole una calibración a la computadora, se corrigen todos esos códigos. Por eso es importante que ustedes que están viendo esta capacitación se vayan adentrando cada vez más en ver boletines técnicos, y si en esos boletines técnicos viene una calibración para la computadora, que puede solucionar algunas anomalías y fallas que los fabricantes han ido detectando con el tiempo y con el uso de ese vehículo. Dichas calibraciones pueden ser referente a emisiones contaminantes, dichas calibraciones pueden ser a un vehículo que hace los cambios golpeados. Nos cansamos de revisar sistemas, solenoides, cambiamos computadoras, y todo el problema es únicamente una reprogramación, es decir, bajarle un software a la computadora, un parche, inyectárselo, y se corrigen muchos problemas de conducción, además de emisiones contaminantes.